Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Hoy nos vamos hasta Atlántico. Capítulo 41, crónicas desde Atlántico. ¿Qué tal, Ángel? Hoy nos han dejado solos de momento. Debían de venir el Titanic y han naufragado. <laughs> Hoy como nos toca hablar de Simons, de, de Kevin Durant y su cumpleaños, pues se han dicho todos. Yo hablo de Simons, hago el programa solo, si quieres. <laughs> Pero bueno, bueno. No. mola más tener más gente para, yo que sé, para discutir y chincharnos un poco y estas cosillas. Sí, pero bueno, ahí van llegando. Sí. Ya tenemos aquí a Carlian Chacha que se ha conectado. Pero bueno. Hoy tenemos además cinco seguidores nuevos: A Verdolaga Pedreguer, Señor Pirubato, Matachuse, Mechoa y Tronker71. Muchas gracias a todos por por seguirnos, y ya sabéis. Suscribiros. Hoy como lo tenemos a Aníbal. Ángel, si quieres explicarte un poco el Prime. Venga. Pues el Prime que hay que abonarse a Prime. A Amazon Prime, que todos los envíos te es... Bueno, primero la pasta. Son 36 euros al año, que al final son 3 euros al mes. Y tiene pues... Eh, todas las un juego, series eh, películas en eh, los envíos de amazon gratis que yo siempre digo en cuanto pidas de vez en cuando cuatro cosillas a amazon y tal pues simplemente con los envíos gratis ya apaga el prime ya compensa y luego pues bueno pues tienes series de todo y luego ahí tienes una opción que es el print game que te permite abonarte gratis a, a un canal de, de twitch que siempre recomendamos que lo veáis en nuestros que nos ayudáis mucho. Sí, no, y encima aquí dos días por semana, siempre información de calidad de la NBA y además bueno humor y todo. Eso sí, intentamos hacer un poquito de humor. <laughs> bueno, eso, esto eso todavía no, ¿no? Eso todavía no, aquí sí. Más va, alto, va, aquí, la va. Va más que antes pasa saco eh de tarde esa no lo decimos Mancholome que <laughs> los que soy yo <risa> <risa> me metí los dedos en los ojos y claro <laughs> luego 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 bueno pues vamos con, con las noticias vale la primera bueno que por Zingis supuestamente quería un intercambio antes del cambio de entrenador yo creo que era de esperar y no sé si has visto, Ángel, en el, en el Media Day, curioso, que no, no, hay, no hay ninguna foto que salgan juntos por Zingis y, y Doncic. No, el de, el de dala no le he visto, pero vamos, tiene toda la pinta que eh, se lleva mal con Doncic y el entrenador pasaba de él. Ya, que lo veía sobre todo en los play que le tenía ahí en un lado, no le daba ni la bola ni nada. Qué desperdicio. Yo lo que no sé, bueno, a lo mejor ahora con nuevo entrenador le gusta y e intentan meterle en dinámica de equipo y tal, pero yo creo que lo que tienen que hacer es, es hacer esa, un sacarle, buscar una oferta antes de que se devalúe más, porque yo creo que ya baja mucho a su valor. Si sí, no, y más ahora con el Kokoskov, que también está ahí, que es amigo de Don imagino que van a ser, nos, nos lo guisamos y nos lo, y nos lo comemos. Y se Draghi, que, que tiene los días contados para ir para allá para, también, ¿eh? Sí, 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 Draghi. Bueno, el otro día dijo que quiere ser el sexto hombre del equipo tal, pero yo creo que está deseando, porque lo ha dicho abiertamente, que se, que, que se quiere ir. Pasa que Toronto <laughs> me ha dicho que, que le dan algo bueno, pero que cortarlo no lo van a cortar, y es lógico. Yo es que te voy a decir una cosa. No entiendo a los equipos que cortan a jugadores de estos de nivel un chavalito que te hace falta para un juego con el roster y tal pues vale pero aquí, jugadores así no Yo no, es no lo entiendo no es que quiere competir pues eso que se joda y se queda aquí que está ganando 30 millones Justo, porque es eso, porque luego el que se come el marrón de la pasta es él. O sea... Y si se te quiere tocar la nariz, pues mira, dos años tocándose la nariz que luego va a tener pero ofertas además. No aquí. Sí, es que no... no lo entiendo, pero bueno, es el, es el eterno debate este de quién tiene más poder. Claro, sí. luego lo veremos, pero bueno, es un poco también lo que pasará con las vacunas, que claro, hablaremos, que es un poco, bueno. Eh... Aquí el, el jugador manda: Chato, estás cobrando y no poco. O sea, que bueno, que justamente lo que vemos ahora, que la siguiente noticia, es que después de firmar los 172 millones que ha firmado Michael Porter Jr., más, más objetivos, uh -huh. eh, pues dice que como ha pasado el COVID dos veces, pues que no se quiere vacunar, que no se siente cómodo porque dice que su cuerpo puede hacer una mala reacción. <laughs> Ostras, tío, eh, o sea, 172 kilos, o sea, son 30 y largos por temporada. Y dices que no, que no, o sea que si vas a ir a jugarte, imaginémonos en el caso hipotético de que no se quiere vacunar, caso hipotético, hasta final de temporada y por algún tal se encuentran emparejados los Warriors contra los Nuggets, o sea los dos partidos de ahí en en San Francisco ya no los juegan, eh, ¡ostras! Pues. O sea, Ahora de cara a los playoffs todavía falta mucho, pero joder, y a mí, una... esta gente, este eh, porter, este que es doctor en biología y sabe la reacción de su cuerpo, es médico o algo de esto. No, yo pensaba que era, como sé que es muy religioso, sé que la familia y él son muy religiosos, digo, ostras, que no sea por alguna de estas, tal, de que no acepten las vacunas, tal. Si no creo recordar mal, son, son judíos, digo que no sean de aquellos súper radicales. Uh -huh. Y que no diga, oh, no, no nos puede transformar temas de sangre o tal. Pero no, ha sido porque dice, no, como lo pasado dos veces, pues mi colega va a tener una mala reacción. Pues tío... Sí, dos veces, se cacho cabrón, ponte una mascarilla. ¿vale? Bueno, pero aparte es razón de más, las pasa dos veces, ¿sabes que las mm. vas a pasar putas? Pues tío, eh, no sé, cuídate, sí. ¿eh? píchate, ¿eh? porque, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que es... Hoy hablaba eh, a, esa tarde, que yo creo que si cogieran y dirían, oye... Nada de por partido que, que no vienes partido que, que no cobras. Me guardo el 50% de tu salario. O, el, o no te pago el 50%? Ya verás tú como ni principios ni finales o sea, aquí a vacunarse todos. Bueno, de Tenía. hecho, Wigin eh, eh, Leí que eran 350.000 dólares, o algo así, cada partido que se perdiera. Claro, multiplicar los ocho por 41. Claro, es que son todos los partidos de casa. Claro más el de los dos de Nueva York, ¿no? O de sí, NH, los... De los sí mismos. es verdad porque al ser al ser el, el este solo van vale una vez allí, son los pero sí es aquello que dices, pero bueno yo creo que es que se acabarán imponiendo bueno y los de Canadá han pedido lo que te decía que cada vez que van a jugar a Toronto oye, he leído de que quieren pedir una una orden ministerial para ir con un test no sé qué historias pero bueno no sé me parecen me parecen una chorrada, y hasta que la liga no se ponga dura en ese aspecto, pues lo que va a pasar de siempre. En Toronto, bueno, creo que viene la siguiente, ¿no? Pone, Los jugadores visitantes que no hayan sido vacunados podrán recibir una exención de interés nacional para poder jugar en Toronto. O sea, ya les hacen el favor de poder ir. De negativo después de llegar a Canadá. Y no para salir del hotel del equipo. <laughs> Directamente al campo. Sí, no, eso es una de las normas para, para todo el mundo en Canadá, es una de las normas que hay ahora, que si llegas, como las conozco bien, pues eh, en el caso de que llegues y no estés vacunado, tienes que hacer eh, una cuarentena y aparte presentar test negativos, es un. Y mira, y lo que dice aquí Booper Booper, que es que, que es la que teníamos después, Lebron se ha vacunado. Y que la de riesgo por la edad. Hola, Bupe Bupe. Bueno, y que nadie ha chacha. <laughs> que que tenía el chat en el, en el otro lado y no lo estaba viendo. Pero sí, Lebron se, se ha vacunado. Se ha vacunado y sí. Hombre, caro, con toda la tercera que tienen allí. <laughs> Puede ser un peligro, ¿eh? Como se pongan malitos todos, macho. Sí, no, allí. Y encima los clippers, que tampoco son muy jóvenes, como empiecen a extenderse por ahí por Los Ángeles, mm -hmm. se lía la de Dios. Pero bueno, cambiamos de tema. Eh, que es que la, la liga aprobó ayer que a partir de ahora el instant replay de los saques de banda, que antes los podía decidir el árbitro sin, sin considerarlo como challenge, ahora los tendrá que pedir el, el entrenador y contarán como challenge. O sea, es bueno. Hoy he leído a varios que decían por fin. Pero bueno. Nada especial. No sé si, si tienes alguna cosa al respecto. Yo, pues, yo un... lo que quiero es que eh, los tiempos muertos sean más cortos al final de los partidos. Bueno, y durante los partidos también, pero bueno, lo de los... Y luego meten un tiempo muchas veces por la, por, para la publicidad y no sé qué. Bueno, sí, que... Tienen, que creo que hay dos tiempos muertos por, por, por publicidad, pero en la ACB también. En ¿eh? el, el ACB hay uno, mm. hay un tiempo muerto el de publicidad, y en la NBA creo que hay dos, uno por, uno por parte. Y el HCB, como veo, muy, 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 muy poquito. Yo más o menos, pero, pero recuerdo eso de que había, uh -huh. de que hay uno y siempre lo, de, lo dicen por publicidad. Pues, hay que pagar. Hay que pagar a los, los jugadores. Y bueno, por lo menos este año ya no habrá todos los días 10, 11 partidos. Porque dices joder, te sacas el... El League este y joder, macho que no ve nada. Sí, o es sea, lo que pasó en el año pasado, que, que lo tenía y era. Bueno, ahí me echaban de casa. Porque decía la NBA, el, el hockey y tal, y me, decía, me decían, oye, ¿qué? Sí. Ya estamos, ¿no? Y bueno, y lo último, para seguir con la magnífica buena suerte a nivel de lesiones en, en Indiana, Caris Lever se, se ha fracturado la, la muñeca. Dice que bueno, que, que puede llegar al, al inicio de temporada, que es el día 20. Pero bueno, ya que uno de tus estrellas se pierda toda la pretemporada y ya se empezar mal. Muy, muy mal. Es que además, Cari Lever hace que también. La... Bueno, Indiana últimamente parece que la han mirado un tuerto, macho. Ya el año sí. pasado tuvo cantidad y este chico, eh, recordemos que cuando el trade de Harden entró, llegó a Indiana y en el. En el reconocimiento médico y tal, pues le detectaron que tenía un, un tumor. No, no, no recuerdo exactamente dónde. Es verdad, ¿Cómo? me suena algo, sí, sí. Y, eh, no llegó, vamos, le hicieron un el reconocimiento médico, debió ser muy exhaustivo, y le detectaron un tumor y le que operar. Estuvo también un par de meses y de baja hasta que puedo jugar con Indiana. Si no, eso es que se junta esto, lo de, de TJ Warren, que sigue lesionado, Sí, igual tiene también una pinta que... Uf, que es, contra... es que lleva desde la burbuja, ¿no? Desde la burbuja, sí, sí. Se lesionó justamente en el... de agosto, ¿no? Sí, porque justamente eso lo decía. A mí me pilló que estábamos, estábamos, en frente de vacaciones y el primer partido lo vi en el hotel, el de Indiana que metió, creo, 40 y no sé cuántos puntos. Y se lesionó el tercero, o sea, fue final de agosto, final de agosto del, del 2020. No, el 2000... Sí, 2000, 20, hace un 20, año. 20. Sí, sí, el año 20. pasado. O sea, hace, hace ahora un año y poco más, que fue final de agosto. Eh, lo que pasa que es... es... A ver. Bueno, fractura en la espalda por sobrecarga. No sé qué hemos puesto ahí. Bueno. Ah, no, el... el... Leberto el, o, el, o el Warren? Lebert es, es fractura en la muñeca por estrés. Eso ponía hoy en la tal, ponía factura la muñeca por estrés. No, no hombre. Una factura en la espalda, yo creo que es algo más de. Sí, pues la página que he le leído yo pone pues, eso. Bueno, da igual, sí. Yes. Y, y lo de Warren, pues es que al final es la típica lesión de jugadores, sobre todo, pues, tipo Gasol, tal. Normalmente le suele pasar a los pibos grandotes estos, pero mm. pues, este chico son dos 2 cero y tal. Sí, no son un tío pesado, piño, ¿no? Claro. No sé, no sé, pero bueno, mala pinta. A ver cuándo y cómo vuelve. Bueno, y seguimos. Tenemos aquí más. Tenemos eh, los sin vacunas, como hemos llamado. Que es, sí. a ver. Eh, hay dos que, entre comillas, pueden tener la sartén por el mango. Como son Irving y Bill. Yo creo que por ser dos jugadores principales de sus equipos. Y el bueno, y, y pero es que a mí lo de Wiggins no lo entiendo. O sea, si ya el tío ya está devaluado de por sí. Pero Irving ha dicho que se iba a vacunar porque se lo había dicho Durán y no sé qué, le había convencido. Sí, igual le ha pegado un par de collejas. Pero bien das. Aquí nos dice, Booper Booper. La, la respuesta de, de Robin López, ostras, pues ahora me pillas. No sé si tú sabes no, ah. no de López, eh, esto no he leído nada eh, iluminando buper, super Booper. bueno está muy pesa que no yo creo vamos si no se vacuna le traspasan eh porque es que, sí. dice, que me tuvo Warrior en casa que no puede jugar la mitad de la liga A mitad no, ya, ya no solo eso eh, sí. es un jugador que ya de por sí decepcionó en Minnesota sí. eh, tampoco está saliéndose en, en Golden State no sé, yo creo que debería ir un poquitín con calma con eso de ir mosqueando a la gente. ¿Eh? A ver, que él vale. que, sí, que él creía que Milwaukee no había ganado, que él no lo había visto y que me sería por su cuenta. Ah, vale, imagino que él quería un chiste, digo, porque si no... Sí, digo... ese sí, sí, porque este es, de, este es bromista. <laughs> por eso es que ahora me he quedado... Me he quedado... Pillado, mira, ya está aquí, Juan Carlos. Y, y juega a su hermano. Y juega a su hermano. Hola, Juan Carlos. ¿Qué Hola, tal, Juan Carlos? Chicos. Nos seguimos los maduritos resultones al frente. Sí, claro. sí, aquí los veteranos seguimos. El del Tigre debe sigue por ahí escapado. El otro con la, la wifi. Sí, sí, sí. Que no es le... Estamos esperándote para hablar de Simon. Ah, bueno, claro. <laughs> No, estábamos bueno, sí. hablando justamente de los que no se vacunan, que Irving parece que se vacunará. Yo creo que Porter Jr. se acabará vacunando, porque yo creo que sus, sus compañeros y, el, y, y con él le dirán Chato, te hemos firmado el contrato de tu vida. Vacúnate. Lo de Bill no lo sabía. ¿ves? Lo de Bill que no se había vacunado no lo sabía. Pero este, como en Washington no hay problema y tal, tiene que saltar un poco por, por el mango. Pero... Uf. A no, es que, es que, da igual, da igual. Si es que al final joder, son profesionales y ¿Ah. tienen un trabajo que tiene una, y una exposición que no. Tienen que jugar sin mascarilla, entrenarse sin mascarilla, ese tipo de cosas. Bueno, no y pero... que son ejemplo, y que son ejemplo para la sociedad. Claro. Al fin y al cabo. Entonces, no sé si eh, lo habéis eh, comentado lo que ha dicho Karim, ¿no? Lo, lo ha dicho, creo que ha dicho esta, ¿no? la noche pasada, que, que son un ejemplo para la sociedad. Que tienen que encabezar lo que es la, la campaña de vacunación. Claro, es que es que eh, realmente eh, te digo, lo de pff, Wiggins, Isaac, otro. Yo escuché la palabra prensa de, de Isaac cuando la, la estuve leyendo y lo mismo. Encima, como ofendido. Uh -huh. Que dices, a ver, eh, chaval, que tienes buena pinta, pero tampoco ha demostrado aún nada. Hablamos de dos jugadores top, como serían Irving y Bill, y de tres jugadores. Uno, una eterna promesa como el Wicked y dos promesas que pintan bien, pero que si ya empiezan con esas cosas, pues ya me preocupan cómo sonáis aquí y Porter Jr. Luego Uyuta ha dicho que ya están vacunados todos uh -huh. y luego hay equipos que dicen que, por ejemplo, los Lakers y tal, que no, cuando empieza la liga ya van a estar todos vacunados y tal. si ¿Sí, Lakers dijo que, que van a, ¿y serán todos. sí, sí. Lebrón ha comentado que está vacunado ya, creo recordar también. Sí, ayer ayer lo dijo, que no estaba convencido, pero que luego viendo viendo cómo estaba la cosa y, y dijo creo que dijo por, por la salud de, de mi entorno y, y, y respeto a, a mi familia me vacuné, dijo dijo algo así. Además a mí lo que me extraña en eh, Estados Unidos que no estaba no había un porcentaje de vacunación muy alto tampoco estaban bueno, hace ya un poco tiempo que andaban por el 50% y por ahí. O sea que... Sí, yo claro. creo que tiene un problema sobre todo en, en lo que es la de los pueblos, ¿no? Porque yo creo recordar que en las grandes ciudades sí que te estaban había un porcentaje bastante bastante alto. Sí, y, eso ¿no? está pasando en... Bueno, con todo... De Trump es antivacunas. Entonces Toda América profunda... Toda la América profunda de aquellos radicales bueno, es un poco... Claro, yo ahí lo, lo sigo por, por el tema de, de Canadá, pero es igual. Canadá llevan desde julio al 70% con, con, con dos dosis y ahí estaban al 70,64. O sea, no ha subido casi nada y es en toda la zona lo mismo. Toda la zona de las praderas, que es el centro, que es aquello también conservador puro, incluso de la de extrema derecha, que dicen que no se vacunan. Manifestaciones de aquellas duras, duras, que, que no se vacunan. Y es eso. O sea, y, y mira qué tanto son dos países donde regalaban boletos de lotería, regalaban dinero, empresas pagando. O sea, si es si de si vacunas, tienes un mes entero. Tim Hortons, que vendría a ser como el Starbucks de, de allí, un mes entero de café gratis eh, para, para la gente que se vacunara. O sea, cosas de estas que dices, y la gente ni, ni así, por eso que ya no lo van a conseguir, a no ser que lo obliguen ya, pero bueno. Ya saltan libertades y todas las historias que ya sabemos. Bueno, es lo que pero vamos, pasa en todos los lados. eh sí, solo en Estados Unidos, aquí también estamos con lo nuestro. Sí, justo, aquí estamos igual. Pero aquí llevamos una tasa de vacunación muy alta, comparado con Francia o sí, Alemania. O... Sí. sí, pero ya sabes, ya sabes que después sale el típico, el típico famoso en la tele, ¿no? Que dice que... Bueno, más o menos lo que se está diciendo en Estados Unidos, ¿no? Sí que si esto lo otro y eso aquel que esté indeciso pues puede pensárselo más de lo normal no sí y, y si tampoco hay, hay incentivos aquí que yo no sé bueno Madrid creo que que abren todo aquí ahora están sí, proponiendo Luis. aquí están proponiendo de abrir discotecas por la noche con el pasaporte de vacunación y es solo, solo discotecas con, o sea, solo pasaporte en discotecas y ya se está montando el Cirio Pascual Aquí, que si es ilegal, que si tal, que si lo... ¿sabes? O sea, y solo van de las discotecas. O sea, que... Pero bueno, yo creo que son en, en Francia no estado igual, en Italia igual, en Alemania también creo que hubo manifestaciones fuertes en su día, o sea, al fin y al cabo. Sí, pero bueno, es que si te quieres divertir en una discoteca o ir al cine o lo que sea, lo veo entre comillas normal. Lo que no es normal sí. es que cada uno haga lo que quiera. Sí, sí, hay que o... vacunarse. Hay que vacunarse y sí. ya está. O sea... Desde que nacemos nos están poniendo vacunas. es que al final sí. somos animales de vacuna. Sí. Es que es, que es... es, que es absurdo no vacunarse. Hmm. Digo, yo, por ejemplo, el otro día que estuve en el cine, pues una butaquita... Fui con unos amigos, una butaquita al lado de separación con los otros y... Vamos, es lo que te toca ahora mismo, ¿no? Hay que adaptarse a lo que, a lo que hay. A lo que toca, por eso. Pero bueno, sigamos con, con, con las noticias, que es lo que decíamos antes, que los jugadores visitantes de Toronto que no hayan sido vacunados puedan recibir la gestión de, de Internacional y luego, bueno, que no puedan hacer nada. O sea, del aeropuerto sí. al hotel y del hotel al campo. Sí, 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 es así. Pero bueno, oye, si no se quieren vacunar es lo que hay. Y bueno, la NBA, el portavoz de la liga Mike Bass, dijo en un comunicado que cualquier jugador que opte por no cumplir con los mandatos de vacunación locales no se le pagará por los sueldos, en los, que se, por los, sueldos por los por los partidos que se pierda. Lo comentabas antes tú, Ángel, que mm. Wiggins van a ser pues 350.000 por 41 partidos, pues que echen números. Por 43, ¿no? 43. No, no sé dónde deja la calculadora. <laughs> Pero bueno, sí. 40-43, sí, sí, es así. A tal me salen, pues son 40 por si contamos que fueran 40 por 300 mil dólares, vamos a hacer números redondos. Claro, está hablando de 21, 21 millones, ¿no? 15, no, 15 millones, 15, más de 15, 15 millones por 43 partidos. Eso, pues los, los, todos los de San Francisco más los dos de Nueva York Pues casi nada. Y para un chaval, eso que de, que de momento, allí donde va, de momento decepciona un poco. Y esto, y que aplica a jugadores con sede en Nueva York y San Francisco. O sea, los Warriors, los Nets y los y los Knicks. Las dos ciudades que han implementado los mandatos de la vacuna COVID-19. Y yo creo que, que habrán... Y, irán cayendo otros. No creo que Oregón tarde mucho y que... Que la zona de Massachusetts, yo imagino que acabarán cayendo todos, a menos de los grandes estados. Ya si hablamos de Oklahoma y demás, lo demás complicado. Pero todo lo que es las grandes zonas se acabará haciendo. Pero bueno. Y vamos ya. Ahora vamos al momento. Los despachos del Fargo. A ver qué te queremos te tener este esta semana. A ver. Bueno, esta semana con el Media Day ha dado para bastante. Bueno, tras el Media Day hemos visto algunas cosas. Esta es la, la visión de Simón del tema. Te eh, pongo pantalla, Ángel, así ya. Bueno, tu claro. momento. <laughs> Voy a poner chuletilla para que no se me olvide. ¿Quieres la... que te ponga mejor en pantalla la. No, está la bien. La bien no, vale. no, déjalo, no hay problema. Pues eh, parece ser que ahora Simon ha decidido que su carrera está mejor sin Envy. Porque al final, pues como a él le gusta correr, abrir el campo y tal, y entra a la canasta porque no, no se atreve a tirar, pues que necesita caminos libres a la pintura. Eh, también... Perdón. Eh, dice que... Que, que Filadelfia ha construido o, o, o el sistema de juego o, la, o el ecosistema, o como lo queramos decir, eh, todo en torno a Envy. En vez de a él. O, o un 50-50. ¿vale? Que, que tiene razón. Hay que decir que es, lo eh, hemos dicho siempre, que se ha hecho más en torno a Envy que no a, a ha hecho Sí, se ha hecho más, pero tampoco es un 100%, porque él, Filadelfia ha hecho el equipo para correr, ¿no? para atacar con dos oleadas. Primero él para intentar los contraataques, la transición y tal, y luego, ya pues, si no, pues se esperan a que llegue en B y juegan con en Y eso sí, cuando juegan con en el, el ataque estático es prácticamente en B, en B, en B. Bueno, eh, dice también que MB en B en el Media Day también ha, ha insistido en que él quiere que vuelva a Simmons y tal, pero que el sentimiento parece ser que no es mutuo. Y, y ahí yo digo de todos estos comentarios me ponía yo una pregunta los tiros libres fallados y el esconderse a la hora de tirar triples o bueno ya no triples tiros uh -huh. en suspensión de cuatro metros también así es culpa de Envi, no no ay, no eso ya no, no, te escucho, no eso ya no sé de quién será la culpa pero decimos no y de Envi tampoco eh, luego otro tema que que está viendo es que Red Paul, que es el, el dueño de la empresa, que o uno de los dueños de la empresa que representa a Simon, ya hizo una táctica parecida con Tristan Thompson y J.R. Smith cuando estaban en Cleveland para no venir al training camp, todas a, 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 a estas cosas, pues bueno, pues para presionar, para temas de contratos, etcétera. Eh, y bueno, estos en este caso de Thompson y Smith, pues eh, fueron a, a los últimos días del, del training camp. Eh, a, a, ahora lo mismo Simon, pues eh, no lo sabemos. No es el mismo, no, no tiene el mismo rol, porque bueno, Thompson sí que era importante, eh, J.R. Smith, bueno, siempre ha sido ese, ese jugador sí. un poco peculiar, pero sí. Thompson es verdad que es que sí que era un tío importante en Cleveland. ¿no? Tenían titulares. Quiero recordar Lebron. que, además, LeBron no estaba presionando bastante en ese momento, ¿no? Para que renovase, eh, al menos eh, Tristan, ¿no? Eh, sí, LeBron presionó mucho, sí, con el tema ese. Salía, yo leí varias declaraciones y eso. Sí. Pero bueno, eh, es que lo que dice Carlos. No es, la misma, no es la misma situación de Ben Simmons que, que Tristan Thompson y J.R. Smith. Bueno, ha dicho... Según Kevin O'Connor, que es un, uno de un periódico de en Filadelfia, que, que Simon no había dejado claro durante su reunión de agosto eh, con los mandos de SISE eh, que él no tenía un papel ofensivo importante en el equipo. Que no, había, no habían mencionado nada de ese tema, que es uno de los que ya hemos comentado. Eh, la reunión de agosto es la que estuvo la, toda la cúpula de Filadelfia, Do River, tal, tal. Morey y la parte de Simon y sus representantes y ahí no había dicho nada de que le preocupara el tema de que pues él era una bueno una segunda o tercera opción en ataque eh, también se, se rumorea que Dor river ha hecho un esbozo y le explicó un esbozo para escalonar más en pista los minutos que tenían Simon y en B, para que intentaran pues eso eh, no que estuvieran los dos sentados o los dos en pista, sino ir alternándolo para que siempre hubiera uno en pista, pero que no coincidieran tanto. Y, y cuando estuviera eh, Simón en campo, pues hacer un poco como lo que hacen los con Anteto: pues, eh, rodearle de tiradores para abrir el campo y que intentar el, tener sus pasillos hacia la, la pintura, que parece bueno, que es, ahora está demandando. Pero bueno, eso no es una mala, no es una mala idea porque es, es justamente favorecerle. Eh, o sea, yo creo que es. A al final es favorecer a él favorecer al equipo ¿no? Sí. Me me gustó. Gustó. ya pero bueno pero es que estos dos rivers ya lo tienen que haber pensado la, el verano pasado ¿no? Sí, es que eh, ya sabe cómo juega cómo juega Ben Simón ¿no? sí sí ese o asunto ¿Cómo? lleva cinco sí. años no lleva ya en la, la, la Liga Simmons sí cinco o seis años pero por eso te sí, digo eh, que lleva cinco en la liga lo que pasa es el primero en el primer juego eh, por eso te digo pero que que, que, que que si dos Rivers entiendo yo que, que, que ficha por Filadelfia sabe cómo jugar y sabe los jugadores que tiene claro. o sea que, que es que esto lo tiene que haber propuesto el el, el primer día no es que al, el, el, el siguiente sí que grano. sí que es cierto que Dor river ha cambiado cosas de cómo venía jugando simon con ver Brown. Pues le pues le acerca más al aro sale a hacer a, hacer los bloqueos para and rolo lo que pasa es que por ejemplo sale a hacer los bloqueos y pocas veces hay una continuación al aro porque yo creo que Simon, si le eh, hicieron las continuaciones y le diera el balón, es una mala bestia. Yo creo que se ha bastante ventajas. Pero eso Físicamente, eso es, es muy superior. Físicamente, es que eh, incluso si le sale un center, salvo que le salga un Goberto, le salga. Bueno, en vindo porque está en su equipo. Pero es que, a ver, es un 2 0 fuerte. O sea, que al fin y al cabo puede entrar a, a, al aro sin problema, porque es lo que decimos, no es el. Típico base de 1.90 que le sale un mastodonte y se lo come, o sea, es un tío. Yo, desde es... de luego, los partidos de Filadelfia, yo veo que es, ese tema no, no sé, bueno, ellos saben si lo habrán trabajado en centramiento y si no lo hacen, a lo mejor es porque no va muy bien. Pero muchas veces sale a hacer el bloqueo, el, el escolta al exterior, tira para el aro y tal, y, y él se queda medio parado en el bloqueo, no continúa el aro y tal, no sé, a lo mejor dicen quédate para el balance defensivo, no lo no sé. Es extraño, y luego la rotación de Dos River, eh, a diferencia de Brett Brown, Brett Brown lo que hacía es que cuando empezaba la rotación siempre le gustaba mezclar titulares y suplentes. Y Dos River lo que hace es quitar los cinco titulares y sale una unidad entera. Que a mí nunca me gusta mucho eso de dos unidades, me gusta más entremezclar, ¿no? Pero bueno, el plan, este esbozo de plan, pues, eh, yo no lo veo mal tampoco. Y, y otro tema que yo creo también le favorecería a Simon es que Envy dice que está pensando en, en tirar más triples y jugar menos por dentro. Que también le vendría bien a Simon porque deja la, la zona libre y abre en el campo. Eh, además, eso desde el punto de vista de beneficio para Simon, de beneficio para Envy, eh, contra más se pegue dentro, más riesgo de lesión tiene. Más riesgo de lesión. Con lo cual, Envi yo creo que vayan pasando los años para jugar cada vez más fuera. El problema que tiene Envi de jugar fuera, pues que no es un buen pasador, por ejemplo, como Gasol, por ejemplo. Con lo cual, pero bueno, también es una, bueno, bueno. Op una buena opción para Simon esta. Igual, está yéndose más a, a intentar un estilo justamente bruce López. Que es más tal, es que a ver, eh, es, es un tipo de jugador, es lo, que, es lo que decimos, que si quiere realmente mantenerse sano y jugar alto nivel hasta los, ya no te digo los 35, hasta los 32, 30 y 32, con sus rodillas, claro, estarse pegando cada partido abajo, cada partido, cada partido, cada, cada partido, y jugando playoffs y todo, que se vaya, pongamos a 70 partidos al año, ya no hablamos de los 80 y pico. Claro, esas rodillas, un tío tan grande, tío pesado, eh, que ya tiene las rodillas como las tiene. O sea, que no, no es un secreto. Claro, tener que ir entrando, peleando, machacando cada dos por tres. Claro. Yo lo veo el, el, el ejemplo es Jokic. No se lesiona nunca. ¿Pero por qué? Porque nunca se pega abajo. Pasa que, claro, la visión de juego que tiene uno, la visión de juego que, 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 que tienen otros, son bastante diferentes, pero bueno, es que es la única claro. forma. Pero entonces es que... pierdes un pivot. Es que a mí le cuesta mucho doblar balones. Cuando llega el dos contra uno, que se lo hacen muchos equipos, pues le cuesta mucho ver al, al jugador de desmarcado. Es mal pasado, ya está, no lo puede tener todo. Y, y luego, pues, eh, a mí siempre me ha parecido que tiene sobrepeso, digamos. Ya no, vale, es muy grande, muy, muy ancho, muy de todo, pero uf, yo creo que le sobran algunos kilitos, podría estar más fino si sí, sí, no es un no. Gobert. <laughs> Vaya, no. Claro, eh, entonces es que también le vendría muy bien para sus rodillas. Y claro, otro tema es que como es, él es así, pues se pica con, la, con los otros pibos, con el no sé quién, y se pone abajo a dar hostia, ya, a pegarse y a ese tipo de cosas. Entra al trapo a todo. No. Y luego, pues casi todas las temporadas, pues se pierde X partido porque tiene alguna lesión en la rodilla. El año, un año, no sé si os acordáis que se le salió el dedo, el, dedo, el, dedo, el dedo. Sí, Sí, reparado es. que la anterior. Creo que sí, la la burbuja, burbuja. sí, la de la burbuja. La eh, burbuja. Pues si todos los años tiene alguna lesión, pues, pues al final va, va a dar hostias ahí. <laughs> pues a lo mejor tiene que aprender a economizar esfuerzos, ¿no? Totalmente. O sea, es que aparte a los rivales lo, rivales lo conocen. conocen. Bueno, entonces le pican y ya le entra el trapo y me, y se, o se va del partido, ese tipo de cosas. Yo aquí me he puesto una definición, que la voy a leer, me la he puesto aquí, y dice la frustración es la respuesta emocional que experimentan, que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso, y no somos capaces de satisfacerlo. Entonces sentimos ira y decepción. Un estado de vacío no asociado. Bueno, y luego el bloqueo emocional o mental habitualmente es el resultado de un trastorno de la ansiedad. Consiste en quedarse blanco, no puede pensar con claridad, no ser capaz de tomar decisiones, sentirse atascado. Eh, esto lo he puesto por simon. Que, que es lo que le pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso para salir de esto? Es asumirlo. Ahora, pasa a la siguiente, si quieres. Para... Vale, sí, pero la esquimita eh, este. Sí, pero eh, aquí. Ahora, espérate. Eso. ¿Qué Ay. le pasa a Ben? Pues eh... Partimos de una situación en que tenía miedo a tirar. Ya el, yo re, A todo esto, pues empezó a ver partidos más antiguos de la universidad. Y prácticamente su juego era muy similar: es casi todo entrando, doblando balones, porque siempre tiene muy buena visión de juego. Pero siempre le ha costado mucho tirar a media distancia. Pero es que ya, las últimas, eh, yo creo que esta temporada, salvo algún triple de estos que tira en el último segundo y tal, es que no le he visto levantarse en suspensión. Porque al principio en la liga sí que tiraba alguno, poquito, pero alguno. De cuatro metros y tal, pero es que ya llega un punto es que, es que tiene pánico tirar en suspensión. Pues es unido, esto, unido a su a la presión que tuvo en los playoffs, le, le llevó a un bloque mental que todos vimos en los playoffs eh, con su treinta y tantos por ciento de tiro libre que doblaba el balón en medio de la canasta cara hasta en machacar de la jugada tan comentada, esta que dobló el pase a Jaibor. Sí, debajo de los que yo creo que, que eso fue la, la imagen, o sea, la imagen yo creo que de, de lo que le pasa a Ben Simmons fue eso, que con toda la facilidad, o sea, lo, lo tenía todo para, para hundirla, darse una bola, que, que a uno que ni se lo esperé, que encima no es un jugador, digamos, anotador, como es Zybul. ¿Y, ¿Y este bloqueo a qué está llevando? Pues en vez de, yo creo que asumirlo, que a lo mejor no lo asume por orgullo, porque, bueno, es la típica figura, figurita que se cree muy buenos y tal, Digo figurita, a mí me parece un jugador extraordinario, pero lo digo figurita porque un jugador profesional que no tiene su pensión y está en la NBA es acojonante. No sé. <laughs> Tienes que ser muy bueno en otras facetas para que te lo permitan. Entonces, bueno, pues el que está haciendo huir del fargo, pues de la presión de la que le va a caer encima. Eh, luego, no encaja las críticas, porque yo creo que lo primero que tiene que hacer es decir, joder, es que no he estado a mi nivel, no he cumplido con las, mi, mis propias expectativas, ¿no? Ya por pues, no hablar de la de los hinchas, ¿no? Porque, bueno, si tú tienes un porcentaje de tiros libres, no muy bueno, pero bueno, en torno al 65 más menos, un año más, un año menos, pero tal, a pasar a un 34, pues, de, si no es el peor o de los peores de la historia, ya no me conozco Sí, dijeron que era lo peor que había habido en la historia, pero... era el peor en eh, playoff. Sí, algo sí quiero recordar. Pues, eh, bueno, yo creo que debes encajar las críticas, ¿no? Y, y tú has fallado. Y luego, pues, un poco las disculpas ahora del rol de es eh, que en es que en B, es que en B eh, el chatón, pero si es que no. Ni tiras, ni entras a, ni a. Porque ya no es solo tirar, es que tú le ves, es como una apatía para entrar a canasta, no es un jugador agresivo que quiera anotar. Yo, es que yo el año pasado solo creo que le he visto un partido en el que estuvo agresivo, que no estaba en B, que fue contra Utah, que él metió 42 puntos, su máxima anotación Pero es que normalmente, vamos, para llegar a 20 puntos, le cuesta un montón. Y entonces, bueno, ahora echa disculpas al rol que tiene, eh, que es todo para en B. Bueno. Yo creo aquí que también influyen varias cosas. Yo fui en, Es que sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que aquí también influye mucho el entorno. Hay que ver ese entorno que le dice. Porque si tienes a alguien que te va diciendo. Detrás, eres muy bueno, eres muy bueno, eres muy bueno, la culpa es del otro, también influye, o sea, porque no es lo mismo que tú llegues, no voy a decir a casa, porque esta gente no vive en casa con sus padres, tal, pero no, pasa en todo, o sea, como, como en el cole. Si, si, te, eh, eh, si la viás en clase, viene el profe y le y, y te pone la, eh, en la agenda, y llegas a casa y te dice tu, tu padre o tu madre, no, no, Antoñito, que tú lo haces muy bien, que es culpa del profesor, entonces tú subirás arriba y dirás, perdona. Sabes que es lo que igual lo que le pasa, en cambio si es chaval, espabila, lo has liado, comete un poco el orgullo, igual hay que aprender. Entonces yo creo que es un poco también todo, o sea, uno, el entorno que hay que ver cómo es, si por sí yo una cabecita muy fina ...Simmons, igual ya sea su agente, sus amigos, su familia, su novia, da igual, le ponen le, le mete cabeza de pajaritos, uno, y dos, que yo creo que también que los eso lo hemos hablado muchas veces que igual tampoco, ya sea directiva, ya sea el entrenador, ya no te hablo de, de Brett Brown, ¿vale? Te hablo de, de, de esto, de, de Rivers, tampoco lo han mimado suficiente. ¿Sabes? Yo creo que si juntas es todo un caldo de cultivo. Chaval con un ego superlativo, con muchos pájaros en la cabeza, entorno que le dice por detrás, tú eres muy bueno, no es tu culpa, tú eres muy bueno, no es tu culpa, con también alguien que no lo haya sentado. Y le ha dicho: mira, vamos a mi Marte, chaval, hay que hacer esto, esto, lo que decíamos el otro día, para Fernarias, todo esto. Pues yo creo que se juntan las tres y pasa eso. Pues que tú te vas hundiendo, pero como yo sigo pensando que soy el, el amo de todo, que soy el, un genio, la culpa es del, del tercero, de lo que decimos, del Fargo que no me quiere, de Rivers, que es un eso, pues en beat que no me las pasa, pues todo ese caldo de cultivo da lo que da. Porque es un chaval de, de ¿qué?, 22 años, ¿no? 23 años tiene Simon, creo que es de 25, parece que tiene ya, 24, bueno, 25. 25, sí. Claro, eh, claro eh, tú ten en cuenta que número uno del draft, llegan a la NBA, pues ya sale un número uno del draft, bueno, dos o tres y tal. Sí, hay, sí, da igual. Un, hay un chavales ego sí. Que, claro, el ego ya, ¿para qué queremos más? Luego hay chavales que no pueden con la presión, como le pueda pasar a, a Fuls, que ahora está eh, en Orlando. Orlando. No. Wiggins, más lejos. Wiggin, yo creo que también le ha pesado eso. Entonces, claro, es que son chavales que pasan de, bueno, de estar en la universidad, que bueno, ya son famosillos y tal, a, bueno, a ser estrella a nivel mundial, prácticamente, ganando una pasta y, bueno, y, y se creen más que nadie. Ese es el problema que tiene esta gente. Entonces, ¿qué hubiera pasado si termina la temporada? Eh, yo no te voy a decir el mismo día el partido o tal, pero cuando van pasando tres días de partido contra Atlanta... Sale Fishmong, dice una represa: Oye, me he bloqueado, no he estado a mi nivel. Voy a trabajar este verano tema psicológico, voy a trabajar el tiro, no sé qué. Pues yo creo que casi todos los fans que yo creo que los tiene pánico eh, pues le ven de otra manera. Pero claro, ¿cómo sí. va a salir él diciendo, Oye, que no está a mi nivel? Claro. Sí, pero bueno, eso es lo que tú dices: eso es que el entorno le debe aconsejar. Entonces, eh, claro, eh. El entorno le debe aconsejar que es que todos los balones son para en que no sé qué. Pues eso, eso, eso le debe aconsejar al entorno. Claro, pues es que, entonces tiene un entorno tóxico, ¿no? Claro, es que es el caldo de cultivo, porque hay, hay un jugador que, que ha salido y ha dicho, oye, pues mira, este año lo he hecho mal, este año lo he hecho tal. O sea, tengo que, porque lo hemos visto. O sea, lo hemos visto en el, en el NBA. Y, y jugadores, no hablamos de jugadorcitos tal, hablamos de jugadores topa a nivel histórico que han dicho, oye, este año no lo he hecho bien, o podía haberlo hecho mejor, tal no sé qué. Vamos a intentarlo. Y luego al año siguiente, lo hacen o no lo hacen, pero al menos salen y dicen, oye. Bueno, eh, os cuento ya rápidamente la postura de Mori en todo esto, la lectura que hace. Eh en Filadelfia siempre se ha creído que Ben Simon, sus mejores partidos es cuando se va a abrir la votación haciéndole Al-Star para que le vote la gente. Un par de semanas antes empieza a ser más agresivo, a meter más puntos, a tal. Porque además, entrando en el estar star pues eh, lo que ha pasado o va, puede pasar con porte, pues cobran más. Y eh, las marcas, eh, las marcas les pagan. Claro, entonces eh, Filadelfia ve esto y dice: joder, este tío cuando se pone la pila o tiene otra motivación pues hace unos números todavía mejores de los que suele hacer entonces a ver si le, le vamos a mandar por ahí y solo por despecho empieza a, a jugar todos los partidos así aunque bueno yo entiendo que acabaría siendo pensimo no el pensimo pre al estar, al estar. Ver, yo creo que depende un poco también de, del equipo que, de que donde llegue y el entrador que tenga sí. Ya te digo, eh, eh, hemos visto que en la temporada pasada que dos River no sabe tener a, no sabe jugar con vencimos. O sea, ahora, ya es ahora tú me estás diciendo, o nos decías hace cinco minutos, que le ha propuesto cambiar el juego, pues cambiar que la, la, que cambia la rotación o cambiar la rotación, que no, no no ha salido jugar con vencimos. A lo mejor llega ahora que se está rumoreando también, creo que ha salido esta, hoy o ayer San Antonio, pues a lo mejor llega el equipo Popovich y Popovich le hace jugar como los Ángeles. Es que Todo el mundo ha sabido siempre de que Simons desde que llegó siempre estaba cachondeo. Que Simons no tira de fuera. O sea, ya no solo de triple, casi de mes. O sea, eso desde que llegó, porque yo recuerdo siempre el, el cachondeo, porque llegaba el, eh, el típico vídeo de, de mes de julio, agosto, Simons tirando triples. Y luego cuántos sí, tirará. Sí. Pero si ha salido, que... no sé, ha salido, entrenando con, no sé si ha sido con, con Rondo era, ¿no? O con Bill, no me acuerdo con quién. Sí, con Rondo, con eh, más Hace un mes. Sí. Hace un mes. Pero, pero siempre es igual, o sea, que a mí que, que me diga ya sea Doc Rivers, Popovich o que venga quien sea No, es que claro, intentamos que, que Simons tire triples no, le, no lo consiguió Brett Brown, que era como su padrino, o sea que es tal eh, Pues igual, si quieres sacar el máximo potencial de ese jugador Lo que has de hacer lo primero es plantear un sistema de juego donde Simons no tenga que tirar triples porque no lo va a hacer, o sea, ya no es que tú le digas hazlo, hazlo, es que no lo va a hacer, no quiere, no sabe, no puede, da igual, pero no lo va a hacer. Bueno, tienes que hacer un sistema de juego para maximizar los puntos fuertes que tenga Benzimon. Por eso. Y, yo ahora creo me, que... está, y ahora me está diciendo que dos river le está diciendo no, vamos a, vamos eh, los, los momentos que no esté bien en cancha, vamos a poner cuatro tiradores para ti. No, ya, bueno, ya eso no sé es lo que te, te estaba diciendo antes. Eso lo tienes que haber propuesto el verano pasado. Claro, en cuanto llegas. Es, es, es como si, si le metes a, a, a Carry, al Carry... Al... Al... Bueno, cualquiera de los dos, porque los dos son... Sí, eh, los los son buenos dices, tiradores, sí. Le dices, no, no, a ti vamos a ponerte a jugar abajo de pivot, por decir algo. O no, tú juegas y, y, y cerca de halo. pues dices, pues, pues entonces estás cogiendo a, a jugadores que son... Expertos en una cosa, pues coño, pues lo mismo. Simmons, tienes que, que meterlo, hacer que le abran justamente el campo, las defensas se abran para que pueda sacar el máximo. Si le pones, claro, entonces eso lo sabe. Y llegue, lo sabe Aver Brown, lo sabe Doc Rivers cuando estaba entrenando a, a los Clippers. Coño, si, si llegas allí tienes Envid y tal, sabes que a no le puede hacer correr, pero pues, lo sabemos, a Ambin no le puede hacer correr y a, a Simmons no lo puede hacer tirar. Bueno, pues oye es Algo parecido a lo que ha pasado En playoff con Anteto ¿no? Claro. Anteto en temporada regular Se tiraba 7 triples por partido 7-8 era su media Ha llegado playoff y el balón se lo daban debajo de la canasta claro, es ¿Qué es eso? Es que hay... Hay que maximizar los puntos fuertes de cada jugador no si Nos reíamos de no baden más, Holfer, Lo hizo, es lo que hizo claro. Si no lo maximizas, pues eso Le creas un Le creas un Caca aumentar al jugador que que ya no sabía qué hacer. No, no, es por eso. Yo creo que haya sido un poco error de, de, de todos y ahí Doc Rivers, bueno, pues que ya Doc Rivers ya siempre lo ha demostrado. Él va con sus ideas a, a muerte y le da igual que entren a los Clippers, a los Wolves, que a... Eso, o sea, es que da igual. O sea, él va con sus ideas, con su tal, es un poco como... Eso como Dantoni. O sea, correr, correr, correr. Y da igual aunque tengas ahí a los Lakers de ahora que no pueden correr. Y, y, Rivers es lo mismo, no cambia. O sea, el tío no cambia, vaya donde vaya. O sea que no, no nos vendan motos tampoco. O sea, ni uno ni el otro. O sea, yo creo que ahí, no tienes razón. Ni, ni, ni Simons, ni, ni esto, ni Rivers. Mm -hmm. claro. es que, bueno, yo creo que, que una, en un programa creo que hablando también de, de dos Rivers, creo que dos Rivers llegó antes que Mori a, a los ICES. Sí. sí. No, sé si, no sé si fue recomendado por Mori antes de fichar o no. Es que si Mori fue... todavía estaba en Houston. No había claro, por, por eso, que si fue de Brand la decisión, por ponerte un ejemplo, ¿no? que estaba en aquel momento como general manager, ¿no? pues es que para mí yo creo que no sería el entrenador de, de Morey en, en, los, en Filadelfia. Pues seguramente. De, de todas formas, es que tampoco el mercado ofrecía muchas alternativas. O sea, alguna más, eh, más arriesgada. Sí, pero, pero tú, por ejemplo, siempre has dicho que, por ejemplo, el proyecto de, de Filadelfia es a vista cinco años. No tienes, que, no tienes que tener un entrenador top hoy. Lo que tú dices, puedes coger una opción más arriesgada que, te, que, 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 que sepa lo que va a jugar con Embiid y con Simons. Y si te sale bien, pues mira, y si no te sale bien, a los dos años reseteas el puesto de entrenador y te traes otro. Y tienes que sí. ir tres años para pa intentar el anillo. Mira, tenías a Macmillan Milan, por ejemplo. Que todo el mundo lo criticaba porque sus equipos no juegan bien en playoffs y este año sí, en sí. Atlanta, pues fíjate. A lo mejor es que no tenía equipos demasiado buenos. Sí. Bueno. bueno eh, sigo. Sigue, sí, sigue. Sí, sí. eh, Mori y Filadelfia eh, piensan que son competitivos aunque no juegue Ben simon en la grada. Para la temporada regular. Luego ya playoff y ya es otra historia. Ellos piensan que van a quedar perfectamente entre los cuatro primeros, aunque no juegue Ben Simón. Así que van a tirar por aquella en medio de momento. Porque, entre otras cosas, tienen plena confianza en, en Masi y, bueno, y, y sobre todo en Masi, que sería el que ocuparía su puesto. Y luego Milton y cyborg que también ganarían minutos en la rotación. Eh, Claro, ellos ven que ahora mismo cambiar a Simon no eh, eh, sería una, no es una solución porque al final vas a recibir una oferta a la baja y bueno, que lo pongo más más adelante, eh, Mori ¿qué quiere, pues está esperando que empiecen más Portland, los Wizards o Chicago principalmente, para ver si pueden conseguir a Lila, que yo creo que en la vida, eh, Bill o, o Lavin. Entonces yo siempre digo, me meto con de vez en cuando con Aníbal, espérate que firme, que no firme la renovación Lavín, que todavía sopa. Eh, luego eh, también Filadelfia en, el, en este pulso, pues tiene, está esperando a ver que, que la NBA estará ya presionando también, porque claro, la NBA estos es espectáculos de que hay un jugador con contrato y diga, pues no quiero jugar aquí, me, me voy pues eh, va contra la NBA, porque si no todos los años va a tener 20 casos de estos. Ya lo tienen, ¿eh? Cada año tenemos uno, sí, un pero, pero, bueno, <laughs> pero bueno, intentan ahí mediar y tal, no, bueno, sí. a ver qué pasa. Y, y nada, Filadelfia va a aguantar todo lo que pueda para suspenderlo. Para llegar a la suspensión y empezar a meter... Eh, las sanciones están de 200 y pico mil dólares por partido o entrenamiento perdido. Y otro punto importante que va a ser, a, me parece que es el 1 de octubre mañana, cobra Simón un 25% de su ficha. ¿Se la pagarán o no? Pues ya, 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 ya. Sí. Bueno, ya estoy tan convencido. Yo creo que sí, porque sí. Si fuera Morey yo... no se la pagaba. Es que entonces ya es un punto de. de... O sea, yo creo que ya entonces. Es, está, estás diciendo justamente de que se están planteando no querer forzar, no querer tal. Si mañana no le pagas, entonces ya es que es un punto. Ya no solo de no retorno, sino que es un punto de juicio. Ya o se ya ya se meten porque entiendo que si no, que si no le pagan, Simón dirá: es mi contrato, está firmado. Vamos por las malas. Como, como haríamos todos en nuestro trabajo. No como está haciendo Simón lógicamente, pero yo creo que si, que si quieren reconducir la situación. Y mañana dice Mori, pues no te pago. Entonces ya está le echando. Oye, o... Le dicen, tenemos un cheque aquí encima de la mesa, ven a poner. Está en la línea de tres del faro. De sí, sí. a cogerlo, ¿sabes? Por eso yo creo que, que este, este igual sí, yo para el siguiente, más complicado, pero es que como no, no le pero, paguen mañana, a ver, sí. marrón. Entonces ya sí que es marrón guapo, guapo. Ha cobrado ya un 25%, otro segundo 25% ahora y el, los restos ya son cuotas del partido que cobra todos los meses. Claro, yo creo que esto es que lo pagarán y luego los, los siguientes ya será pues chato. Entonces ese sí, sí que será. Está en el triple. Si ya ves a buscarlo al partido tal día, tal hora, que es con, 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 con todo el fargo lleno. Es que... Ma si, mañana... Si no, sí tienes un... Mañana... Eh, le tiene que pagar 8.250.000 dólares. Joder, ya. Pues, Oye, que, que le digan, mañana a las 9 pues pasar a recoger lo que tiene dos River en el bolsillo. De bueno, sí. verdad, que nos ha hecho, nos ha hecho right sí. Basket Mark, como decía antes, pues bienvenidos a todos. Y bueno, estamos hablando de Simons. Y ahora nada, nos iremos ya a la división atlántica. Pues ya mismo, ¿no? Sí. Yo cuando, cuando, cuando tú termines? No, no, yo. Cuando tú termines. Es tu momento. Pero, claro. he, he, he metido algunos enfoques diferentes, ¿no? Sí. sí, sí, sí ya, me fue, no ya habíamos visto como... aquí un poquitín. Una pregunta para ti. Yo que veo que siempre tienes la camiseta de Simos atrás. Que cuando se, sí. Si finalmente le traspasan, ¿qué vas a hacer con ella? Eh. No lo sé. <laughs> no, no, no. Al armario, ¿no? ¿no? No lo sé. A ver, a mí Simón me gusta mucho como jugador, como, como jugador, pero reconozco que en este tema está equivocado, ¿no? Y, y no, no entiendo lo de que no quiera tirar de, de, de en suspensión, por ejemplo, tampoco. Lo que pasa es que como... A mí, me, al final, me llaman... Me gustan jugadores que son un poco diferentes, ¿no? Al final, un base de 2-10, 2-11, jugar ahí corriendo a esa velocidad, eh, las cosas que es capaz de hacer, es la hostia. Lo ¿no? que pasa es que eh, tiene problemas de, de otras cosas, como es, pues, eh, los tiros en suspensión, por ejemplo. Lo que tenemos claro es que no le van a retirar la camiseta, ¿no? El Fargo. No veremos la camiseta ahí retirada. Bueno, eso, nunca se sabe, como dijo Mori, nunca se sabe. <risa> <risa> a lo mejor bueno. están presionando y al final del training camp, pues, ya aparece por allí. A cobrar el cheque. <laughs> bueno, pues os parece bien. Vamos ya a la división atlántica. Una división que además va a ser potente y divertida, creo yo. Sí, y bueno, bueno y... estamos fuertes. Sí, eh, empezamos con el que pinta que va a ser, <laughs> tiene muchas posibilidades de ser campeón de la NBA y que hoy están de cumpleaños. Además, que es el de Kevin humor? Durant Ah, Kevin Durán, cumpleaños. Bueno, pues si queréis, hago un Oye. pequeño introducción de altas sí. bajas y tal. ¿no? Eh, sí, por eh, supuesto. Bueno, la verdad es que eh, la sensación de que te da es que no, no se han movido muchos, pero joder, luego lo ves y dices: Pues han tenido muchas altas bajas. Claro, nada, ninguna de los cuatro o cinco titulares eh, o seis. ¿no? Eh, pero bueno. Eh, luego hay que analizar realmente si las altas, bueno, la, eh, Patrick Mill, eh, Aldrich, eh, Carter, Millsat, eh, James Johnson son, son suficientes pues, para tapar los agujeros que han dejado Shamet pues, principalmente eh, y Jack Green, Porque bueno, Dewey, no hay que olvidar que no llegó ni a jugar ¿no? porque estaba lesionado. Creo que no jugó dos o tres partidos ¿no? durante la temporada. ¿no? Empezó chip, jugó los primeros de la temporada, sí. pero luego ya al final. Y, nada se como... se rompió. y luego pues... yo creo que los jugadores, bueno, André Jordan, pues eh, no se puede decir no, que, no que lo... fue una gran labor, pero joder, había jugadores como Matt James, eh, Ali Johnson, Lua Wu, tal, pues que no lo han hecho mal durante la temporada regular, que, que les han dado minutos. Y, y este tipo de jugadores serie media o baja pues eh, yo creo que el año que viene no lo van a tener van a tener un montón de abueletes. Eh, ya veremos si te pueden ver bueno pues yo, yo, yo creo que, que tiene mejor equipo que el año pasado porque tiene sabes lo que decíamos eh, Millsap y, y la se, se van a turnar los los minutos de, de cuatro Vale, Mills ha va demostrado en Denver que si le pides 10-12 minutos de nivel te los va a dar. O sea, el problema es cuando le pides más de 15, más de 20, que ya el cuerpo no le da. Pero para hacer 10, 12 minutos, yo creo que sí. Y la Marcus, yo creo que lo mismo. En la calidad la tiene. Si le pides 10 minutos, claro, el problema está como empiece que si Irving, que no juega unos partidos, que. que haya lesiones y tal, pero yo creo que el equipo lo veo con bastante también por la experiencia yo lo veo más fuerte que el año pasado porque James Johnson también es un buen jugador, Jevon Carter puede aportar y a ver Patty Mills tiene ese a, posiblemente al mejor base FIBA ahora mismo. Posiblemente. FIBA, FIBA, pero FIBA. FIBA de, 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 después de Ricky. Bueno, yo creo que están ahí los son dos diferentes. esos. Son diferentes, son diferentes pero sí, claro, pero diferentes, es que sí. Pero es que Mills eh, en San Antonio lo ha hecho muy bien. O sea, es un jugador que si le pides puntos te los va a dar. Pues eso, a ver, lógicamente no, no. Pero es que como base suplente, yo lo veo. O sea, es que yo lo veo un, un equipo que, a ver, aparte de los cinco animales, bueno, los cinco, los tres animales que tiene ahí, más Joe Harris, que siempre aporta, salvo un playoff. Claro. Y, y, y. Y luego. ...Griffin, que ha sido yo creo que... ...para mí más que una gran sorpresa... ...ha sido el gran insulto... ...porque del Griffin que vimos en... en Detroit, al Griffin que hemos visto en, en... Nets, nada que ver... ...o sea... ...ha hecho una temporada yo creo que mejor de la que pensábamos... ...y no hay que olvidar que tampoco es un tío viejo... ...aunque lleva muchos años no es un tío mayor... ...tiene 33 años... O sea, no, ...tampoco es... ...un abuelo... Sí, pero tiene muchas lesiones encima... Sí, pero bueno, pero ahora que no se le exige tanto o sea claro es que en Detroit se exigía que, que fuera todo él ahora es un jugador que tiene que va a jugar muchos minutos pero que realmente los esfuerzos los va a poder eh, dosificar porque en Detroit era toma la bola y búscate la vida y entra rompe revienta ahora va a ser toma y tienes a tres tíos muy buenos tú simplemente haz lo que mejor sabes hacer entonces, yo como, como equipo es que lo veo bastante... A día de hoy, si sí, lo que decimos, sin lesiones, sin COVID, sin Illuminatis de los traplanistas, sin cruces de cables, como, como equipo, con salud, algunos, con equipo con Harden y con, y con Durán, ya es una locura, pues que yo los veo, ahora mismo, el equipo a batir con diferencia, además. ¿eh? O sea, yo los veo muy superiores a cualquier equipo de, de la Liga. Sí, yo creo que eso todos, ¿no? Sí, no, y es que más o menos, vamos, yo solo quiero añadir que es que han ganado mucha rotación, mucha rotación, ¿no? Lo que lo, lo mejor que, que han hecho durante este verano, han incorporado a jugadores de rotación. Y durante el, la temporada regular, lo que tendrán que hacer será eh, repartir minutos para que los tres de los tres, los tres buenos, superclases lleguen frescos a Playoff y sin y sin lesiones. Yo creo que lo que es realmente les mató el año, el año pasado. Sí. Bueno, pero el año pasado, la verdad es que en regular les dio mucho descanso, ¿eh? Se perdieron muchos partidos los tres. Sí, pero bueno, Irving se perdió partidos porque se iba de, del cumpleaños de la prima de la vecina, que sí. se iba... A, el, el Harden que sí se iba a repartir unos viertitos al club de Strictis. Sí. Bueno, o sea y que el problema es que... con las lesiones. La verdad es que Harden está jodido el año pasado. Sí. Y además Yo... que tiene... Así... Ya que si sí. quieren, hombre, ya sabemos en ataque que son los mejores del, de la NBA y en defensa, con que de, defiendan un poquito más van a ser ya van a ser casi insuperables, ¿no? Y aparte que yo creo que Durán y Harden van a estar súper motivados o sea, yo no te hablo de Irving, pero Durán y Harden van a estar eh, bueno, en nivel de motivación de Harden, que le falta el anillo y Durán que realmente, pues, yo creo que el año pasado le supo mal. O sea, estos dos tiros motivados para los. A mí, así al principio, me gusta menos el roster de este año que el del año pasado. Es decir, a nivel de nombres, pues suena mejor. Pero el año pasado tuvieron ahí unos cuantos que mordían ¿eh? en defensa. Eh, pues Luhuagu, eh, Bruce Brown, Taylor Johnson, Alice Johnson, eh, Mike, eh, Mike James llegó y aportó el más en ataque. Eh, bueno, eh, al final, con estos tres bichos, pues, eh, van a llegar a los playoffs. Y un, para mí, un error que tuvo eh, Nash eh, fue la poca rotación que hizo en playoffs. Eh, hizo un equipo muy muy chiquitito. Es que vale. había partidos que jugaban seis. Claro, prácticamente jugaban seis. seis y uno cojo, que era Jared. Sí, claro. justo. es por Pensate eso de que dice, yo. Eh, 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 disculpa, entonces dices, vale, tengo una rotación, man, te guste más, te guste menos. como Aquí hemos opinado cada uno una cosa y tal, pero al final, cuando llegan los partidos importantes, es que juega con cinco o seis. O sea que. Sí, pero. Es que yo creo que justamente eh, sí, Alice Johnson, Tyler Johnson, Luau, Mike James, los puede dejar en el banquillo, no pasa nada en uh. un playoff. Pero claro, estamos de acuerdo que en un, en un playoff, un tío como Patty Mills, veterano, curtido en batallas y aparte, caí con, acostumbrado a eso, un Popovich. La Marcus Aldrich, Aldrich o sea que no lo puedes sentar tanto por tal. Y ese es aún el de menos. Paul Millsap, tío también, pues que ha estado curtioso. Yo creo que en ese aspecto tiene más donde tirar y más a que pedir, justamente por la experiencia que tienen ya de, de haber jugado esas batallas, cosa que es muy fácil. O sea, sentar a chavales sin nombre, ¿sabes? Pues es bueno, no pasa nada, no va a pasar nada. Eh, sentar luego a, a tres, cuatro tíos con esos nombres, con esos historiales no es tan fácil. No es tan mal. Eh, sí, pero el año pasado a, a, a Jordan ay, no le dio bola, manche, Y eso que era el amiguísimo ...además. Sí, pero bueno, si ya no es jugador. Dante Jordan ya es jugador. después se decía sí. que Dante Jordan podría ser ...un Marcus Aldrich, que dices, bueno, o sea, a Marcus Aldrich lo sientas, dices, bueno, no pasa nada, pero claro, sentaría a un, a un Patty Mills, a un Millsap Sabes, ya ya cuesta un poco más. Y aparte yo creo que este año Claxton ya puede dar un salto más, o sea, iba a jugar más minutos. Sí, sí. Lo que está diciendo Carlos, si tú a Patimir se lo fichas es porque más o menos lo habrás propuesto, cierto, entre comillas, ¿eh? protagonismo en, en la rotación. Sí, en principio yo creo que va a ser el sustituto, el que dé los minutos en playoff a Harden y a Irving. Claro, ya más experiencia tiene, ¿no? O sea, a mí sí que me sorprendió con bueno. lo que habéis dicho, Mike James, que no lo hizo mal dentro de lo que cabe en, en el tiempo que estuvo en, en Brooklyn. Yo creía que se iba a, lo iban a renovar, porque en CsK de Moscú no lo querían. Pero igual es que lo decimos, no lo querían en TSK, no lo. Se sí, fue se no no fue, porque, o sea. Porque tiene la cabecita como también la lo tiene. Claro, Boston también igual tal, o sea, no me sorprendería que Mike James soltara alguna de sus perras en el vestuario y en los Nets y fuera Durán al, claro. al, al time y le dijera, oye, este tío, lárgalo está, de aquí. O claro, sea, está, está claro que tú en el CSK puedes ser la estrella y te pueden aguantar algo más, pero está claro que tú vas a Brooklyn y no te van a, no te van a aguantar en la primera. No olvidemos que es un MVP o aspirante a MVP de, de la LoLiga. Que acaba jugando en Mónaco, o sea, que ningún equipo top sí. lo ha querido fichar. Cuando es un tío que sabes que te, te puede ganar partidos, o sea, porque es pero, una pero A lo mejor también el CSK le ha impuesto que no puede irse a un equipo top, que no sea rival en la Euroliga, para soltarle. Porque, vale. porque, 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 porque están diciendo que el CSK le ha pagado parte del contrato para irse. Entonces está claro, es como le pasó sí. el, año, el año pasado a Utter con el Madrid del Barcelona. Sí, 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 no te puedes no ir mismo. allí, se puede donde quieras, pero no allí sí. No te puedes ir a un top 8 de la Euroliga. Uh -huh. Te puedes puede ir ser. a cualquiera y yo te pago la mitad del contrato, que vamos, es lo que se dice que ha, que ha pasado. Sí, podría ser. Pero bueno, pero es, es un jugador, en este caso es un jugador que sabemos que hay donde ha ido a triunfado ¿no? Como, como la cerveza que decían sí. aquí, hay donde va triunfas o a cada tal, o sea, yo creo que... No recuerdo ningún equipo del que hayan hablado bien ni compañeros, ni directivas, ni entrenadores. O sea, todo el mundo habla no, no, de sí, no, él. Está el... claro, es un, un personaje, ¿no? Y solo hay que ver sus redes sociales. O sea, hay, claro, Durán, Irving y Harden, que ya de por sí son, son tíos curiosos. A la pista de me dice, ¿y tú con quién has empatado? Sí, por eso. Sí, sí. Pues bueno, si queréis bueno, pasamos a no, al a las las victorias. Sí es verdad, es verdad. Perdona. A más. ver, me ha ido. el año pasado hicieron 48 24, extrapolando sean 54 26. 60. Yo creo que 60, no, pero 58 59 puede que sí. Yo tengo 59 apuntadas. Bueno, entonces más. Sí, un poquito más. Sí, sí, un poquito. Vale, pues venga, Por siguiendo. aquí en el, en el chat Podéis también opinar si queréis Si pensáis que van a ganar Más de 52, no has dicho Sería está volando Ahora mismo eh, 54, más de 54 54 Si pensáis que los Nets van, van a ganar más de 54 partidos Pues nos lo decís aquí en el chat 54 fueron los del año pasado Sí, un poquito más, un poquito menos Igual vale. Y bueno, bueno, y ahora Vamos, como nos pedía aquí Ma Maisujón. Nos pedía aquí ahora nos vamos a la siguiente franquicia de la división, como son los Sixers. Bueno, decirle a Maisujón que se ha perdido la parte de Simon, se lo tiene que ver al principio. Sí. <laughs> ahora ya vamos a hablar un poquito en plan Contender, estas cosas. Hola, Yar. Eh, Hola Jar. Bueno, pues eh, este año de momento, pues eh, la verdad es que después de quedar primero en liga de regular, pues tampoco te merece hacer una revolución en el roster. Entonces, bueno, ha habido muy poquito movimiento en, en Filadelfia. Han cambiado de pivote. Para mí han ganado con el cambio. Dramon mejor que Howard. Han cambiado el, el cuatro suplente. Jordan seguro que a poquito que haga va a ser mejor que Mike Scott que terminó de sin jugar directamente y luego bueno han incorporado un par de chavales jóvenes Springer y Bassi y han cortado un par de veteranos como George Hill y Tolliver que no aportaron nada eh, bueno Filadelfia ahora mismo pues para qué no vas a engañar yo creo que con el Sin Simón tienen el equipo perfectamente para quedar entre los cuatro primeros, tercero o cuarto, luchando por el tercer puesto, pero no deja de ser una incógnita ahora mismo, hasta que no se resuelva el tema de Simón. Y bueno, y sobre todo a ver cómo empieza la temporada, aunque si no juega Simón, a ver qué tal van sin él. ¿Cómo lo veis vosotros? No, que todo, todo, todo depende de, de Simón, ¿no? lo que consiga sí. Mori por él. Es que no se puede analizar mucho de. De finaliza, hombre, si lo analizas con lo que tiene ahora mismo es un proyecto continuista. O sea, lo que tú dices acabaron primeros de, del este y no vas a hacer una revolución. Lo único es eso, eh, todo depende de, de Simons. Es que es, es que es la pieza básica. O sea, el año pasado ganó desde la defensa. El año pasado sí. se metió arriba desde la defensa, claro. Depende quién traigas. Es que yo, entre los cuatro primeros, yo, sin Simmons, que no va a estar, y sin algún jugador estrella tipo Simmons, eh, los veo sufriendo por el factor pista, o sea, los veo, los veo lejos de los tres, me, me aventuraría a decir que incluso el, no pueden llegar a, a ser cuartos. Yo dije el otro día que yo considero que Chicago, Miami, Net están mejor. Seguro. Milwaukee. ¿Y, ¿eh? y, y Milwaukee? Va? ¿Y Milwaukee? O sea, sin Simmons y sin un jugador del estilo. Porque contando que en Bit a mínimo 20-25 partidos se los pierde, por lo que, lo que lo hemos dicho, o sea, más que nada para, para aguantarle para playoffs, o sea, por el físico puramente dicho. Claro, si ahora me dices, no, pues a Morey consigue una locura y consigue a un Lillard, consigue a un McCollum. Consigue incluso, diríamos, a un Gordon que defienda, pues el equipo sube. Pero claro, si Simmons es en Rockan y están ahí jugando, están ahí en, en la grada, y claro, y dependes de, de beat, dependes de los tiros de Carry y tal, pues. Se me queda un poco corto el equipo. Pero claro, es que es eso es que estamos hablando de que es, es quitarte a la segunda espada y estrella defensiva del equipo. Entonces no es un riesgo menor. No es que fueron la segunda mejor defensa del campeonato gracias a Simons. Claro, es que es eso, es que es es, es, que que es, es el, el problema. Gracias a Simons, gracias a Danny Green, gracias a Envy, gracias a Cyborg. Eh, bueno, sí, pero es que bueno, tiene... pero tú si tienes, por ejemplo, Howard, sí, supuestamente, supuestamente, quitas sí. a uno de los, de los top tres mejores defensores de, de, de la liga. Y, no sé, te traes el, los jugadores que has dicho tú antes en en el despacho de Fargo, a Lillard, a Bill o a Lavin, ninguno de ellos es top 3 defensivo. Ni, ni top, top 10, 10 ni, top ni, 20, ni, ni top 20. Ni top 50. Pues. Ni top 50. Claro, es que o sea, ganarás sí. mucho en ataque, pero en defensa sí, no. Bueno. Y, y Danny Green es un año más mayor. En beat es un año más mayor. Eh, Hogwarts defiende más de lo que defiende Dramon. O sea, Dramon sí. y defensa, no. O sea... Pero en entonces... ataque te anota más que Hogwarts. Claro, pero ya, ya, ya estamos perdiendo lo que decíamos, el segundo defensor, el, el segundo equipo defensivo de la Liga. Tienes, al si no el mejor defensor de la Liga, a lo que decíamos, un top 3 que no está, como es, como es Simons, estamos todos de acuerdo. Danny Green es un año más mayor y las lesiones ya le han pasado alguna facturilla. Eh, esto, mmm, lo que decíamos, Howard es defensivo, Dramon ataca, pero no defiende. Entonces, claro, tienes ya que cambiar el concepto del equipo. Que igual puede venir bien lo que decimos. Si era bien un, un Lilar, tienes a Mbit, que es un anotador puro, tienes al, a Lilar, al Lilar McCollum, lo que decimos, tienes a Danny Green, que es anotador. Claro, entonces ya cambias el sistema del, del equipo, pero estamos de acuerdo que sin Simmons y sin nadie parecido, eh, el bajón defensivo que pega el equipo, porque, porque es lógico, porque lo pegará cualquiera, o sea, no. Uh -huh. No estás quedando a un, a un top 20, estamos hablando de tres o el, entre los tres mejores defensores de la liga, por no decir el mejor. Entonces, sí. eso es. Pero tampoco vamos a jugar con cuatro, ¿eh? no lo olvidéis. No, <laughs> no, no. no. Bueno, a jugar todos con cinco, <laughs> eso está claro. claro. Por eso, y a, a ver, Maxi. Es por eso que decimos: bueno, dice aquí Sujón que Zaibul que un año mayor y que y el que respeto será. Sí, si sí, estamos de acuerdo de los sí. árbitros, pero, pero es que el problema es que eh, Simons es mucho Simons en defensa. Eh, estoy muy de acuerdo con, con él. ¿eh? Lo de mayor respeto a los árbitros. Le pitan muchas faltas a, a Zyber que, que ni son. ¿eh? Muchas veces cuando mete la mano o hace un tapón por detrás, muchas veces le pitan falta y que no son. Bueno, bueno yo eh... lo que veo es que eh, claro, eh, traer un jugador por Simmons que sea mejor defensor que él o a su nivel es prácticamente imposible. claro, entonces tienes que optar por un jugador que te ofrezca un. Yo intentaría que fuera un buen defensor, pero que también te meta puntos. Gordon, Aaron Gordon. <laughs> Yo a Gordon le veo que pues, se puede pisar un poquito con Tobias Harris. Bueno, un poquito, bastante mucho. O sea, claro. en misma posición. Es que es, yo, cuando, cuando lo decíamos otro día, digo, a ver, Era yo sería encantado. Bueno, no, porque todavía es ese anotador. Y, y Gordon, lo que es puntos, puntos, anda cortito por no decir que no. Claro. Pero claro, es que es, es depende de eso, es que es depende de lo que puedas llegar a sacar. Es que, hay, a... Yo me imagino que lo que querrán seguir es acumulando tiradores para abrir más el campo en B. Sí, pero sí, por ejemplo, bueno, hemos hablado antes que en B cada vez, en principio, ¿Qué? se quiere alejar más de la zona. Claro, quiere mm. tirar más, entonces... Es vale, que es una incógnita. El... También tienes a Harry que le gusta meterse para adentro, en los unos contra uno. Bueno. Pero yo lo que tengo claro es que si, por ejemplo, Ben Simon se va, Filadelfia no es el segundo, la segunda mejor defensa de la liga. Como el año pues pasado. Es que el equipo que se vaya Simmons va a pegar un subido en defensa brutal. Es que. Está claro que, por ejemplo, en ataque, si se trae un jugador en ataque, claro, porque Simmons mete 12, 13 puntos. Si se trae un. un, no, un Simons un... estuvo en 18, ¿no? Si no me acuerdo, el año pasado. No, mira, el, no, el año pasado, 14. 14. Pero 14, bueno, por porque... Vale. Eh, por eso te digo que si se trae un anotador, tipo lo que hemos estado hablando, bueno suponiendo Lillard o Bill o Lavin, que son tipos que están por encima de los 25 puntos, está claro que en ataque van a subir, claro, pero en defensa, claro. lo que estamos hablando, es que en defensa van a, van a bajar, su, su nivel defensivo va a bajar, sí o sí. Claro, es, es ver cómo Doc Rivers organiza un nuevo equipo con, con una nueva estrella, con una nueva estrella, porque a ver, entendemos todos, Quiero entender que se acabará sacando por una estrella, o sea, acabará al fin y al cabo, si vos no acabará viniendo por por no Pulicampazo, claro. bueno. No, no. bueno, yo no lo tengo tan claro, yo, yo no, no creo que te traigan una estrella, tendrán un muy buen jugador, pero yo no creo que te un un A ah, No, pero sí, es sí. mi forma de verlo. Bueno, a, ¿no? si no lo traen, eh, pueden sacar bastante speak. Claro, te, te puedes traer dos, dos, dos muy buenos jugadores y algún que otro pick de, claro o, dos, o un buen jugador y otro de, de rol y tal y, y, y los claro. cuantos pick que te sirvan claro. luego a lo mejor a final de temporada pues para conseguir a claro por, a, por ejemplo cuando a, estaban a, algún... cuando estaban hablando ahora de San Antonio yo realmente no sé qué tendrá ahora San Antonio para ofrecer a, a por Simons poca cosa no, por eso yo creo no, no tiene nada que ofrecer Siempre John de pues mira, a... se ha hablado mucho de, de Murray, de White y, y de Basel, sí, y a lo mejor son... de esos tres, y a lo mejor a, uy, al, al que vino de Chicago, al, a Tadeusz Jones, a, Tadeu, sí, sí. O sea, a lo mejor para rellenar salarios y tal. Bueno, pues te, ahí Tadeusz es un. Mira, pues ahí tienes un fichajazo en defensa, porque Tadeusz en defensa es un. Es un jugador muy, muy bueno Para sacar juego anterior Pero ves, justamente, si y de ahí se pillas un pick Pues hombre, San Antonio este año Todos estuvimos de acuerdo En que San Antonio va a ser De los peores equipos de la liga O sea, que ahí puedes pillar un, un pick lottery casi, casi seguro O sea, sí, eso no sí, es una mala bueno. opción Es decir, pierdo este año De, de intentar campeonar ¿Vale? Porque aparte ya estando los que están Pero bueno, te aseguras un pick teóricamente alto, porque es eso, porque San Antonio no se espera que esté entre, o sea, que ya yo decíamos, que no esté casi ni en play-in, a no ser que Popovich haga magia, que tampoco no tiene con qué hacerlo. Pues yo, Fíjate, un Tadeu, John, murra y, y basel, y algún pick, no, no lo vería mal tampoco, sin ser gran, ninguno de los grandes jugadores, que diga, ninguno es un, una estrella de nivel decimal sí pero te da profundidad de banquillo sí es que es bueno. sí, eso y luego pues a lo mejor consigues lo que decís algún pique eh, un pique luego de lotería es que es, es que lo que creo que es que es lo me, que es lo que mejor le me podría dar. es decir oye este año creo que todos tenemos claros que si no pasa nada raro hay tres, dos o tres equipos que pueden ser campeones aparte de los nets hay dos o tres equipos que pueden ser campeones porque tienen equipos fuertes y plantillas largas. Entonces, decir, oye, este año, pues ya que no tienes ninguna opción, como decimos, intentar decir, vamos un paso atrás para pegar dos adelante en uno o dos años. Puede ser es una opción. Y bueno, ya para acabar, yo creo que eh, Filadelfia tiene jugadores jóvenes muy buenos y si dan un poquito de paso adelante, Hamilton está en su tercera o cuarta temporada, igual en la tercera. Maxi todavía en la segunda. Bueno, eh, bueno yo, yo confío en ellos. ¿eh? Yo, yo a mí me parece que tienen un, un roster profundo en Filadelfia. Lo que pasa que la segunda unidad pues, está un poquito verde todavía. Les queda todavía un, 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 un par del borre, ¿no? Sí, pero es normal. Entonces, ¿qué, Juan Carlos? A ver, venga. Va, a ver. Eh, 49-23 en 72 partidos. Sería 56-26. Más, menos. Yo 52, un poquito menos. Sí, yo también menos. Yo sí, yo por bien. ahí 50, 52. Sí. Yo igual, yo 50, 52 estaba pensando. O sea, se quedarán... Se la liga más ahí. complicada, eh, lo de Simon, el año pasado, eh, rindieron a un gran nivel, con lo cual no, es yo el, creo que es un poquito menos. Hay si sí. jugadores de rol, como hemos estado hablando antes de San Antonio. En va, no va a jugar 20 partidos, 22 por lesión o por molestias o lo que sea. De esos 22 eso. partidos, 20 partidos que puede ser 50-50 ganados, 10-10. Pues hombre, al final depende de los rivales que tengas. Claro, es poco de los rivales, sí, pero bueno. Si te toca Orlando, sabes que lo sacas adelante y si te toca ya un equipo de playoff, pues la pasas das claro. para ganar. O sea, cual sea, vamos. Por eso. Bueno. Pasamos a la gran manzana. La gran manzana a los Knicks. Que, que para mí la temporada pasada fueron la, la gran revelación. No, no esperaba, esperaba que siguieran ahí en los puestos bajos. Y mira, no sé si ya, no me acuerdo, acabaron cuartos, quintos. Nomás. Sí, eh, Quinto. acabaron con, con factor. Cuartos, cuartos, factor cuartos esta, son no, un factor campo. Sí, sí. Eh, Atlanta tuvo el factor en contra, si no me acuerdo mal. Seis sí, que llegaron al último partido, Atlanta, Miami y ellos, con opción de quedar tercer, eh, cuartos, quintos y sextos, se eh, jugaban ahí. Sí, al final fueron cuartos, sí. sí Entonces, eh, bueno, hablábamos en los playoffs, si os acordáis, pues que les faltó gasolina, que llegaron muy justos, ese tipo de cosas, que les faltaban puntos y tal. Entonces, bueno, eh, han tenido la alta de Fournier y de eh, Kemba Walker. Y bajas significativas para mí solo Regibulo, que al final era uno de los titulares, y también la verdad es que hizo una buena temporada defendiendo y, y aportando algunos puntitos. Con lo cual, pues yo creo que este equipo va más eh, comparado con, con otros años, sobre todo ya la dinámica, porque lo, creo que lo difícil es cambiar la dinámica, y bueno, el año pasado consiguieron cambiarla. Con lo cual ya con el equipo mucho más enchufado, con todo el mundo que sabiendo ya lo que tiene que hacer, que bajar el culo con Tibo dos, yo les veo bien. Y han, y han conseguido puntos, aunque bajando algo de defensa, con, con cualquier informe. Sí, no, es que el año pasado fueron, lo tenía por aquí apuntar, el ataque número 23. Y la tercera y defensa. mejor defensa. Y tercera, mejor, La cual, tercera, mejor y tercera sí. te, te iba a decir que seguro que fue de las tres, cuatro mejores. Ya. Por eso, y lo que tú has dicho es que necesita, necesitan puntos. Si quieren competir por algo más, necesitan puntos, ¿no? Y Fournier y, y Kemba Walker son jugadores de que rondan los 20, ¿no? Incluso sí, sí, Kemba Walker sí. está por encima de los 20 en alguna temporada. Kemba, si tiene bien las rodillas, eh, sí, eh, se va a ir a sus 20 y bastantes puntillos. Además, está en un equipo que a lo mejor puede, porque necesita jugar mucho para él yo uh -huh. pienso, vamos. Sí. Y entonces está es un equipo que, salvo eh, Julio Randel, no no creo que tenga mucho mala pelota. Porque Fournier será Cachanchut. Sí. Y así yo, que. Eh, a vosotros nos parece que Fournier es un poco como Ricky Rubio, que juega mejor con la selección que, que en la NBA, que le entienden mejor. Porque las olimpiadas que ha hecho sí. han sido bastante buenas. ¿eh? Sí, no, el, bueno, todos los todos los torneos internacionales pasa que bueno tiene esos, ese cable que, que a veces hace hace falsos contactos y se le va como pasó en, tal, ¿En la pero la final. Fue? En la final, eh, en la final sí, sí, en la final, en la final que con, contra contra Dallas, que tuvo la suerte de que luego le vendan la, la plana pero aquel triple que se tira quedando, o sea, ganando de uno, creo que, que iban a tirar un triple de sin rebote girándose y tal que ando un montón de, pero bueno, es Fournier a ver, es otro también que es un carácter peculiar en Francia lo, los, los que lo hemos escuchado hablar y tal un tío, tío un poco especial, vamos a decir en su mundo, ¿no? Sí, sí, vamos a decirlo así. Sí, es un precursor sí, en su mundo. A ver, yo opino que si Kemba la rodilla le, le aguanta, es que tienes, para empezar, tienes tres bases de bastante nivel. Porque Kemba, sabemos que está bien. El nivel que tienes es muy elevado. Derrick Rose, yo creo que está en el entorno que necesita y, y está bien. Y Quickly, eh, si se mantiene al nivel del año pasado un poco más hizo un temporadón, o sea que realmente fue una sorpresa tienes un defensor puro como es Barrett que es un defensor, defiende muy bien y el juego interior que tiene, yo creo que tanto Noel como Robinson, para que Robinson es un poco las rodillas también, pero Noel y Robinson son pivots bastante correctos, no son top pero son pivots muy correctos y bueno Randle mmm, tiene muchos defectos pero siempre puntos tiene, tiene para aburrir los puntos siempre se le han caído a las manos yo creo que tiene dos quintetos bastante bastante buenos. O sea, dos quintetos ahí interesantes. Luego la, la tercera unidad no bueno, es lo que es, salvando a Gibson ni tampoco, pero tiene dos quintetos muy, muy, muy interesantes para estar a ver, para estar en playoff. Igual no tan bueno como el año pasado, porque los otros han, se han mejorado. O sea, el este ha subido el nivel. Pero, hombre, yo veo a un equipo de playoff ahí dando guerra. Porque, aparte, es equipo de 2, Y 2 ya sabemos cómo son sus equipos. Estás muteado, Juan Carlos. Ahora ya está. Vale. Sigue muteado. Ahora no. Ahora, ahora, ahora. Creo que estaba hablando antes Ángel, ¿no? Que a ver cómo llega los Nisa a playoff. El, porque el año pasado llegaron desfondados sí, físicamente sí. y a ver qué rotación les hace todo este año, ¿no? Pues tiene dos nuevos dos nuevos jugadores que para darle más rotación tipo bueno como Walker y, ¿Y Furnier. y a ver cómo llegan, ¿no? Porque por ejemplo Julius Rander llegó fundido al eliminatoria al de Atlanta. Pero porque era el único que que tiraba del equipo, ¿no? Y llegó, vamos, llegó de fondo a de fondo. Y bueno, Terry Rose también recordemos que llegó en el deadline, al final, un poquito antes, yo creo que fue. Claro, es que ahora tienes un quinteto, tienes Fournier, sabes que tus 15 puntos, porque lo que has prometido siempre, te los hace. O sea, tus 15 puntos de media te los hace, quien va por mal que esté, tus 15-20 te los va a hacer, porque los ha hecho tal. Y Randell también estará en sus 20 puntos largos. Tienes, un quinteto, tienes esos jugadores que te aseguran tranquilamente... 50, 60 puntos largos, solo que te funcionen Rose, Quickly, Barrett también hace puntos. Pues oye, tienes un equipo de 90, 100 puntos relativamente sencillo, cosa que el año pasado no. El año pasado era defender, 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 dejar los equipos muy cortos y, y Randall haz su magia. Sí, bueno ¿Se de las victorias? Sí, venga sí. a ver. Eh, ver eh, Tenemos ¿no? a 41, 31 y serían a 47, 35. 46. Yo creo que se dan igual. Yo tengo apuntado aquí 45, pero bueno, sí, yo, por creo también, a... yo creo que bajarán dos o tres. Muy, pero más que nada porque ha subido bastante el nivel, yo creo, en el este. Es que el este es súper duro este año. Pero al final, más o menos, una temporada parecida, pero bueno, es que joder, le salió una edición una temporada cojonuda, macho. Entonces fácil que página un poquito. Sí, le salió todo de cara, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque estuvo muy mal Chicago. Los Nets subieron todos a. Ganaron, creo que algún partido de los Nets. Indiana, hay Indiana, bueno, Indiana también fue lo que fue, fue un drama. Atlanta al principio fue un drama. Claro, es que. Todos esos son partidos que, que se ganaron relativamente fáciles. Filadelfia también con todo el jaleo del COVID también tuvo muchos partidos que no que no estuvo. O sea, este año, en principio, COVID no debe haber. O sea, no debe haber ningún sabe, equipos que se pierdan por COVID y lesiones. Entendemos que están más descansados. Bueno, vamos a pasar a Boston. Nos vamos a los Celtics. Los Celtics que, eh, bueno, no han tenido grandes movimientos, pero han movido bastante, sobre todo trabajando en la segunda unidad. Entonces, bueno, eh, llega al Holford, se va a Tristan Thompson, yo creo que gana algo. se eh, Llega a Richardson y se va a Fournier, por ejemplo. Mm, bueno. Baja Entre, y bajar. Teóricamente pierden, pero el Fournier que de Boston no, no ha sido el Fournier de Orlando. O sea, bueno, pero a priori bajan. Y, y se va Kemba y llega eh, Redder, ¿no? Bueno. Sí. Jugadores muy similares. Eh, quizás estando bien, quizás mejor Kemba, ¿no? Sí, pero sí, bueno, eso. lo que gana Boston es flexibilidad salarial, con el fichaje de NR, ¿no? el que le ha salido sí. regalado. Sí, eso, es yo, eso sí es una guindilla que les ha caído, la guinda de la tarta, vamos, a última hora. Así que, bueno, el quinteto es un poco jugar al Horford, pero bueno, al final va a ser casi lo mismo. un Brown y Smart tirando el carro y, y bueno. Yo creo que el año pasado te había muchos problemas en, en Boston, no sé cuáles serían. Para empezar, Daniel y sí, el entrenador del año Steven, pasado. Sí, Steven, sí, Steven. Es. Me daba toda la impresión por los movimientos que había que se iban a matar. Se ha visto enseguida. Y, o sea, sí, y se ha visto con los movimientos que ha hecho Steven ahora. Sacaron <laughs> o sea, porque... a va a recuperar trazas al Horford... O sea, se ha cargado Tristan Thompson, que fue un puchaje, yo creo que de. de a Furnier de también, porque a Furnier también se lo, lo dejó marchar. Sí, lo no, que pasa que en el caso de Furnier, yo creo que por pasta, por límite salarial, tenían que hacer muchos encajes para poder cuadrarlo. bueno Ya que le gustaron o no, no sabemos. Pero bueno. Con lo cual, eh, bueno. Eh, no no le veo un, un, un gran cambio de, 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 de respecto al año pasado. Salvo que pueda haber más tranquilidad dentro y, le, y haya una comunión entre el entrenador y la, la, la dirección deportiva o la gerencia. Porque el año pasado fue un desastre. Todos los, todos los cambios que hicieron. Sí, pero ya llevaba así Daniel ya un par de años o tres, ¿no? Muy apático, ¿no? Parecía, antes que parecía que era más agresivo en el mercado. Sí, bueno, él, él apostó mucho cuando trajo a, a Irving, eh, llegó al Horford, llegó sí. eh, Hayward, tal, y al final, pues entre una cosa y otra se desmontó el equipo y ya los sí. últimos años, lo que tú dices, era un desastre. Sí, lleva dos, 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 añitos desde cuando desde que se fue desde que se fue Irving. Yo creo que el año que se fue Irving ya, ya empezó a ir todo a que se fue Pero mucha ir... gente ese año. Claro, Irving Hayward también que se perdió las dos temporadas casi y tal. No sé, yo lo veo un equipo sin más, o sea, más. llegarán, llegarán donde donde quiera los Jays, o sea, si Tatum te hace una temporada de, de MVP, o sea, sí, pero es que realmente, o sea, te pones a, a pensar y estamos haciendo el, el quinteto. Y es que dices, a ver, eh, claro, George Richardson, Erroeder. Es que, claro, al Horford no olvidemos que es un que lleva un año sin jugar. Pues, intentando llevar años sin jugar, o sea, es que no, no sé, no y le ya, veo yo. Y, y ya ha pasado sus mejores años. Por eso, o sea, al Horford lo, como es lo, un poco lo que decíamos antes: es un, es más o menos un sap ya. O sea, son jugadores que están ahí, bueno, que sí, te pueden aguantar, pero no sé, no. No lo veo, o sea, en, este, en esta conferencia y en esta división, lo veo ahí, sí, peleando por el play-in, pero bueno, o sea, no lo veo el equipo de los últimos, de los años, aquellos en los que decía ostras, no querías cruzarte con ellos porque era un equipazo. Ahora, pues, sí, es un equipo de, de media tabla. Dices, sí, se meterá en play en play-in. Y se puede meter en play sí, pero no... No tiene que preocupar a ninguno de los equipos contenders, no. no. Bueno, vosotros sabéis que Boston y Filadelfia hay mucha rivalidad sí. y Boston ha fichado a los descartes a los desechos de Filadelfia, ¿eh? Al Horford y Richardson. Sí, es... Que llegó Moritz, morir, se necesitó de ellos porque, nada, no valían para nada y, y es lo que, los refuerzos de ellos, ¿eh? Sí, sí, que... Ojofor no. se imaginaba por el contrato que, que tiene, no que era treinta y tantos millones, ¿no? pero recordar 28, 29, debe estar 30. Fue quitarse a Kemba, me quito un cojo y, y traigo un tío pues, que al fin y al cabo es una. que me pueda que me, me puedo aportar algo. Sí, no, y aparte es un tío que por lo que parece ser y por lo que se ven las imágenes, es un tío bastante querido en Boston, o sea, es más o menos una institución en Boston, por lo menos por lo que. Siempre las fotos que se había cuando ficharon parecía que, bueno, al Horford, ¡hostia, ah, vuelve! Pues, creo que es más por el sentimentalismo y por quitarte al cojo que por otra cosa. A ver, te quitas al cojo que además está tapando a Pritchard, que tiene buena pinta también. Por eso, o sea... Y, y estás ganando flexibilidad de, de pasta, porque uno cobraba, no sé, debía estar cerca de 40 y el otro cerca de 30. Sí, Con lo cual estás sí. ganando también... Hay una cierta flexibilidad. Sí, pero bueno, creo que, creo que el último, el último año de Hardford no era garantizado al 100%, ¿no? Creo que era el 50% o algo así. ¿no? Sí, algo así. Me parece que tiene sí. como 14 garantizados. Sí, sí, por eso. Sí, para jugar de ahí tus 20 minutos, pues oye, es un tío es un tío veterano, o sea que sabe más o menos cómo, cómo jugar. Pero bueno, no es lo que decimos, es un equipo que... Pff, es que no apetece de aquellos equipos que si dices, o sea, me tengo que levantar como antes decíamos, a las 3 de la madrugada en un partido de Boston. Uf, pues oye, me lo veo al día siguiente el content set game. O sea, no me veo ni el partido completo al día siguiente. ¿sabes? Por Juancho, no. Si <laughs> ah, sí. sí, le sacan. Si le sacan, es que es eso, es que es. Uf, no sé, o sea, no. Bueno, yo creo que puede tener minutos, ¿eh? Juancho, yo creo que puede tener minutos en estos en estos Celtics. Pero bueno, tampoco yo es le he que... puesto ahí teórico suplente del puesto de cuatro. Sí, yo creo que va a ser el séptimo, el séptimo jugador porque yo creo que, de, que saldrá el Roder de titular más que yo Richardson y el sexto hombre será Pritchard y se jugará el séptimo entre entre el pivot este entre, no el nombre ahora. Espérate, aquí. entre entre Robert Williams y él Serán el séptimo jugador. O sea, no. Si quieres que, es que no, no. No veo más donde en este. en este equipo ahora mismo. Bueno, vamos a ver ¿no? si. Victorias? Sí, sí, vamos a la victoria. Ness no sé si Smith empezará a tirar ya, por fin. A ver, victorias. 36-36. 50%. 41-41. Pues ver, más, el... Menos. Pues menos. Tengo... Yo 38. Vale, Yo creo que soy un poco, un poco optimista y le he puesto 41 también. 50 yo igual, creo que se 50. van a quedar como están. 41 también, al 50%. Habrá que yo. Dependerá mucho de cómo. El nuevo entrenador, por donde salga. Si no sabemos. Un poco incógnita en ese aspecto. Pero vamos, parecido, sí. Y ya nos queda... Nos quedan los romptos. Nos, nos comentas Runtos, tú estos. Eh, sí. sí, bueno. A ver, o sea, han habido bajas, sobre todo la baja de, de Kyle Lowry, o sea, importantísima, pero que también estaba ya empezando a tapar a algunos jugadores. Rodney Hood, que no jugó, Paul Watson, DeAndre Bembry, Aaron Baines, Stanley Johnson, o sea, jugadores que salvo Stanley Johnson eran suplentes del suplente, o sea, realmente no, no aportaban. Y llega Dragic, llega Chihua, llega Mihailug, Bonga y sobre todo el, el número 4 del draft, Scotty Barnes. A ver, eh, es un equipo, el quinteto es un buen quinteto. Pasa que hay que cuidar que Siakan va, va a tardar en llegar. O sea, como quinteto, es un quinteto correcto. Vale, pasa que tienes muchas incógnitas como puede ser Goran Dragic, Malakai Flynn, Scotty Barnes. A ver, son jugadores que pueden aportar y hay que ver cómo están, cómo están en Toronto. Para mí el problema es el juego interior. O sea, no tienen ningún center-center. O sea, Glenn Berge, sí, el año pasado lo hizo muy bien, pero lo hizo muy bien en un equipo que hacía aguas por todos los lados. O sea... No hay que olvidar que es un jugador que. Claro, Achigua. Y, y Gillespie, yo creo que no, o sea, estará ahí para mover las toallas y poco más. Se ha visto en la, en la Summer League. Claro, hay que ver Scotty Barnes. No, no tuvo nada de mala pinta en la, en la Summer League. O sea, yo creo que la diferencia puede estar en Scotty Barnes y el nivel de, de Gary Treni y Arunobi. O sea, me sabe mal, pero yo creo que les o sea, van a estar ahí igual pelean por el play-in pueden pelear por el play-in, pero, pero lejos lejos, o sea, no le veo realmente este año aún no aún no porque Flynn tiene nivel para el futuro Scotty Barnes tiene nivel para el futuro Gary Trent aún le falta entonces, claro, si tenéis que jugártela con Siakam, a que Siakam, Banonovi y Bamblit hagan lo que se si hagan magia, son tres jugadores. Y Siakam, eso, si le faltan meses por llegar. O sea, sí, 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 sí. Yo creo que es una plantilla que tiene poquito, ¿no? Muy poquito. O sea, tiene no futuro, tener... pero, pero no presente. Claro, es eso. Eh, Puede tener no? el futuro, lo pondría en duda. Pues, bueno, ¿Tanking? sí. A ver cómo salen. <laughs> o sea, tanking no creo por, por NURS. O sea, en ese aspecto, tanto NURS como, como Masai son anti-tanking y se vio que el año pasado mmm, intentaron ahí aguantar, eh, más o menos, para que tuve la, la mala suerte, todos los factores negativos. Tanking no harán, porque es un poco el estilo Popovich, o sea, de pelear, pelear, pelear y aparte es un, tiene un país detrás no hay que olvidar que aquí tiene un país detrás pero no o sea no no les llega en, en esta conferencia este no les llega no pues o sea, hay... a lo mejor como lo has dicho tú antes no a lo mejor es mejor dar un paso hacia atrás para dar dos saltos es por sí. eso pero es que aunque compitan tampoco van a ganar muchos partidos claro eh... es que no no el año pasado por lo que tengo aquí que creo que ganaron 30... Por ahí, a ver, a ver, Toronto, Toronto 27. 27, sí, sí. Ya que no van a ganar mucho más. No, es que es, la conferencia está subido mucho, es por eso que es lo que digo. Que realmente, o sea, Tanking, les digo, Tanking no harán, o sea, no es la, no es la mentalidad de, del equipo. Oficialmente, oficialmente no van a hacer Tanking. No, no, y es oficialmente, digo yo, sea, porque eh, sabiendo cómo es. Por cómo ha, ha sido siempre. Y más después de renovar, como ha renovado, más ahí. Si hacen tanking, o sea, Nur se larga. O sea, y... Porque es, es el tipo de entrenador que, que, que no lo soporta. Porque aparte es un tío que él, es un competidor nato. Entonces ahí van a, van a intentar competir, sobre todo también para que los jugadores jóvenes vayan cogiendo un poco el, el nivel, pero simplemente. Esperar que Dragic o se vaya a la agencia libre o va a acabar el, el año. Y bueno, y esperar eso, esperar que los 3-4 jugadores jóvenes, como son eso, Malakai, como son eh, Scottie Barnes, Gary Trent, que, no es, que es jovencito aún. A Pues a también vayan cogiendo el ritmo para el próximo año. Si aún pillas a alguien en el draft, pues dar un salto más. Pero bueno, ahora mismo, o sea. Aunque quisieran, no tienen plantilla para para competir en, en esta conferencia. Sí, yo creo no que igual. No. Bueno, es que ya te digo, es que es un equipo que, que el año pasado, el 16 en ofensiva y el 15 en defensa. Cuenta que el año pasado Siakam se perdió mucho, sí, pero bueno, pero también se va a Lo... perder esta temporada. ¿Para cuándo está Siakam? ¿Cuándo Noviembre. Vamos a de... Noviembre, un mes, un mes, un mes. Claro, Lowry estuvo lesionado también, creo que fue en tres meses. Eh, estaban jugando fuera de casa, no tengo que olvidar que estaban sí, jugando sí, en estaba a tampa, sí. Claro, a ver, hubieron muchos, hubieron muchos malos rollos también en el vestuario, eh, todo el tema de Lowry, Siakam tuvo jaleo con el, con el entrenador, con la directiva, al final pidió perdón, o sea. Han habido bastantes cambios, han habido bastantes cambios y, y bueno, es, es, se tuvieron que, que fichar pivots porque no habían pivots, Boucher también estuvo mucho tiempo lesionado, entonces por eso decimos que es, es un equipo que el año pasado tuvo lo peor de lo peor, o sea, era imposible y este año le falta, o sea, le falta, o sea, es un equipo que se desmontó cuando ganó el, el anillo, el año siguiente compitió, pero claro, Lowry ya el año pasado era más viejo, este año no está... No a esas. Si Acam hizo hace dos años un temporadón y por eso cuando el equipo metió en playoffs este año, el año pasado no jugó y hay que ver cómo vuelve. Por eso que iremos viendo. O sea, va a ser un, un año duro para, para que nos gusta Toronto, va a ser un año duro. La verdad es que sí. Bueno. Vamos con las victorias. Venga. 27-45 a 82 partidos son 30-52. Yo creo que están ahí en 30, 31. O sea, se van a quedar igual. Yo bueno, tengo que apuntar 27, 28. Un poquito menos. 17. Yo creo que también bajan un poquito. No, es que alguien tiene que bajar, ¿no? Hemos sí, visto claro, que favor, la, 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 la conferencia este tan, tan alta. Bueno, pero esta división casi, ¿no? He dicho la mayoría que bajaban, ¿no? Sí, igual. Yo, bueno, yo salvo... Los... Los... Salvo sea, los Nets, el resto ya han bajado sí. todos. No, New York creo que no, New York se quedaban igual, pero el resto se resto han bajado. Es que es una, es, una, es una división en la que yo creo que los, los Nets lo van a tener, van a poder dar descanso cuando vayan a Toronto por andar de descanso, cuando vayan a, a Boston, alguno por a descansar. Es que es una es una división con mucho nombre. Pero donde hay dos equipos y medio, digamos, fuertes. O sea, el medio es Boston. Bueno, no, New York. El medio sería New York, porque es una incógnita, depende cómo esté quemba y cómo esté tal. Pero es que no. O sea, realmente es eso. O sea, es mucho glamour y poco. y poco interés más allá de eso. De Filadelfia, que pase con Simmons. Y los Nets lo van a tener muy fácil. En mi opinión, ¿eh? No, no, sí, sí, sí. Está claro que los Nets son favoritos máximos, ¿no? Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. Sí. Ahora es cuando mañana Irving dice que no se vacuna y se le gira la pinza y se va y a... Se hacer se una y se va a hacer una expedición buscando el fin del, de la Tierra Plana. Jardens. La liga no ha cambiado mucho respecto al año pasado, ¿no? El año pasado igual, en el Edge partía como favorito sí. y luego incorporaron a Jardens. Eh, Decían los dos equipos de Los Ángeles eh, quizá al siguiente escalón y luego ya al siguiente escalón, pues yo qué sé, eh, los Bucks, eh, Denver, sí. y tal. Y sigue todo parecido, ¿eh? Tampoco ha habido muchos cambios. Yo no, creo que a lo no mejor el movimiento de Simon puede cambiar algún contender o algo, pero bueno, de monta día de hoy está todo muy, muy parecido. ¿eh? Bueno, yo creo que también los Packs también se ha quitado el peso de encima de, de ganar el campeonato, ¿no? Uh -huh. Porque las dos temporadas anteriores que tenían casi el mejor récord de la NBA y, y no llegan ni siquiera a la final de la se NBA. Quita pues, presión, sí. Claro, sí. se ha quitado un peso de encima y yo creo que eso le, le, le va a favorecer sí, porque van a jugar mucho más o sea, es eso. Si, si la lo que van a jugar más tranquilos, Anteto ya Y aparte eh, es el segundo año con Your con, con con Holiday que también influye, claro, o sea Veremos, pero yo creo que este año el, es que yo creo es que los, los de Los Ángeles, los Lakers es una incógnita, es una incógnita, sí, y los Clippers sin Kawaii. Pero sin, kawaii, sin un, pero es que tiene un roster profundo, con lo cual, para no regular aunque no esté Kawhi los Clippers, yo creo que sí, ¿no? Sí, pero para, para ganar estos nets. No, no, yo estoy hablando de temporada regular, luego ya sí, si llega Caguay a, kawaii, ya. a no, ya veremos. Y los Lakers, bueno, un equipo que tenga a Anthony Davis y a Lebron James, pues ya, a poquito que le repte la salud, pues van a estar sí, también no. ahí arriba no sé yo este año estoy a ver eh, un año entero con con, con Gordon y con todos renovados yo creo que puede ser un, un año divertido ahí eh, en Denver Denver, Denver eh, sobre todo Porter debe ir mejorando a ver cuando se recupera Murray y tiene muy buena pinta Denver ¿eh? sí tiene a ver, y ahora ya lo decimos pinta. Gordon defendiendo un año entero un año entero con con él no solo cuatro meses o sea que mm. también eso puede influir no sé, veremos eso, lo que decíamos. Domingo ya tenemos un, un partido y ahora empieza la propia temporada ya. El, el domingo empiezan, o sea, domingo a las nueve a las y media. Nueve y, y, y media, hora aquí. Hora aquí, o sea, que una hora, una hora fácil y tal. Imagino que lo darán en Vamos, siendo en, en el League Pass. Pues encima un Nets Lakers a las nueve y media. y ya. ¿algo podemos comentar ya el lunes? Pero eso y el, y el lunes eso, el lunes hay un Toronto Filadelfia y un Clippers Denver, o sea, partidos chulos. Y para jueves tenemos ya pues aparte de esos un Cleveland Bulls. Cleveland Bulls, tendremos también un Bucks Memphis y oh, un Nuggets, Nuggets Warriors y un Spurs un Spurs Detroit, bueno, y ahí no, ya están todos aquí porque luego juega los Utah, juega Lakers, no, no. Sí, ya ya empieza, bien. ya lo tenemos aquí. Ya, ya los programas que... hay que comprimirlo un poquito para hablar también de los partidos. Sí, <laughs> sí. que era Genol, Es el 19, ¿no? Cuando empezó la temporada regular. Sí, o pues sea, quedan nada, quedan, ya quedan 20 días, Tres semanas. Por eso. Pues bueno, no sé si queréis comentar alguna cosita más. Nada, ir buscando lo de la RAI. Sí, lo buscas tú. Claro, eh... yo, busco yo, a ver. Vale. Sí. Pues bueno, como sabéis siempre, tenéis aquí nuestras redes sociales, en, en Twitch, tiempo de tres Basket en, en Twitter también, nuestros bueno, Nuestros Twitter, si nos queréis enviar un mail, aquí tenéis el mail, y nos puedes escuchar en iBox, Spotify, Amazon, o sea, en todos lados. ¿Vale? El lunes haremos un programa de aleros, hablaremos un poquito ya de la pretemporada de algún partido. Eso es. Sí. Y el, y el jueves nos vamos a, a los, los Lakers. A los Lakers. Uy, a Jar, que te vamos a dar para el pelo. A ti al Lebron. <laughs> bueno, y, y la falda de Westbrook, ¿no? ¿No habéis visto la las de imágenes de la, de la, de la sí, sí, falda? Sí. Falda de Westbrook con su pelo azul. Ha no, no, he hecho, he hecho un cromo. quedando que, que, tendencia. Sí, sí. <laughs> y veremos bueno, si pasa algo de aquí al, al lunes con con Simons. Que hay que Hombre, pagarle el sueldo. informados. <ríe> <ríe> bueno, que se caduca bueno. lo de la raid, ¿no? Sí, venga, chicos. Pero pues venga, venga, chicos. Hasta luego, hasta luego. Chao.